Hoy tenemos a un nuevo vecino en el barrio, él es Lalo Otero, director del hotel Oca Puerta del Camino, que nos queda muy cerca y que además es otra de nuestras casas. Allí celebramos nuestra última edición de los Premios Elegantes, así que la visita era obligada. Lalo, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Hoy encantada de tenerte en nuestro Chester y además, Lalo, recién incorporado casi a este puesto en Santiago, aunque no a la cadena Oca Hoteles. ¿Qué tal el recibimiento en Santiago? Supongo que con un cambio de tiempo atroz, porque viene ni más ni menos que de Brasil. Bueno, hay un poquito de cambio en cuanto al clima y demás, pero bueno, sí es cierto que me incorporé hace nada, menos de un mes, pero encantado, encantado con la ciudad, con el recibimiento, con el hotel, con toda la gente, con los compañeros, en fin, todo muy positivo hasta ahora. Yo decía vecino de barrio porque casi estamos en el mismo barrio, ¿no? Pues falta sí, poligonear estamos un poco más, pero estamos, estamos muy cerquita, sí, y bueno, por eso que la visita era obligada y al mismo tiempo agradeceros también por vuestra parte y por vuestros medios, pues el recibimiento que para nosotros los que llegamos de fuera es muy importante también. Bueno, cuéntanos un poco así, repasando tu vida, cómo era ese Lalo de niño que de repente se ve metido en el mundo del turismo por los hoteles. Pues Ana, mira, yo realmente el tema del turismo fue algo que vino de segundas, porque mi idea siempre, desde que era pequeño, bueno, desde que tenía uso de razón, me gustaba lo que era vuestro sector, el tema publicitario. Pero bueno, por circunstancias de aquellas, en cuanto a lo que era la selectividad y demás, la media para entrar en la facultad de publicidad no era, en mi caso, la adecuada. Entonces, ahí en ese impasse de tiempo, pues un grupo de amigos decidimos probar suerte en turismo, porque bueno, turismo, viajar, todo aquello nos parecía que era todo muy bueno. Mira, lo estás contando muy bien, tu madre va a estar orgullosísima de ti, pero suena esto de, como no nos apetecía nada estudiar, ¿sabes? Dijimos, ¿algo? ¿Dónde se pasa mejor? En hoteles, que vamos a viajar. En hoteles, algo así. Y realmente fue anecdótico, pero empezamos así. Y la facultad, pues cada día pues, que pasaba y cada año que pasaba, pues a mí me apetecía más el tema de la hotelería. Y bueno, tuve la gran suerte de ir trabajando a medida que iba estudiando, ¿no? Y siempre todo muy relacionado con tema de hoteles. Hasta que, bueno, tuve la oportunidad de irme fuera también, al extranjero. Estuve también practicando un poco el idioma y al mismo tiempo, pues, sabiendo lo que era hotelería también fuera de España. Y bueno, poquito a poco ya a la vuelta pues me incorporé aquí precisamente en Santiago, en un hotel en el pleno año Xacobeo, y después ya pues me fui a la rama comercial, trabajé en Vigo, trabajé en la cadena USA durante unos años, hasta que bueno, en el año 2003 pues a través de Jesús Ares, un buen amigo y un buen profesional, pues me contactó y bueno, hasta fecha de hoy pues he ido trabajando en la cadena OCA, en los diferentes proyectos que me han ido saliendo y ofreciendo, hoteles en muchos sitios, dispares, en Asturias, he estado en Ferreira de Pantón, he estado también en Portugal, he estado en Galicia en general, hasta que, bueno, en Brasil, 4 años, hasta que he aterrizado aquí en Santiago. Bueno, es que Lalo durante estos últimos 4 años ha sido uno de los más envidiados en la cadena, esto de estar viviendo en Brasil. Nosotros que hablamos tanto de moda en este programa, que es nuestro hilo conductor, ¿cómo eras vistiendo de pequeño en esta Pontevedra natal tuya? Bueno, Pontevedra realmente al final es mi ciudad, es un sitio donde me he criado y donde tengo todos mis amigos y mi familia. Y bueno, evidentemente mis raíces están aquí, por lo tanto mi vida está allí también, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues al cabo del tiempo pues uno también va evoluyendo y va evolucionando y bueno, pues con el paso del tiempo me ha tocado otros lugares, he aprendido también otras muchas cosas y entonces bueno, pues aquí ahora aterrizando en Santiago, pues la verdad que también me siento gallego y me siento igual que estuviera en mi casa. ¿La primera vez que pusiste traje fue para trabajar en un hotel? La primera vez que puse traje, quiero recordar que fue cuando nos sacaron la foto quiero recordar que fue en el instituto, en primero de EBU, o segundo de EBU,
que incluso el otro día recuperé una fotografía y prefiero ya ni acordarme, porque, madre mía, han cambiado mucho las modas. Incluso cuando estaba de comercial en el Bahía de Vigo, recuerdo que también llevaba trajes muy, muy, muy amplios y corbatas. Bueno, era la época. Era la época, trajes con mucha raya diplomática y tal, y digo yo, bueno, pues menos mal que hemos ido evolucionando, ¿no? Pero sí, sí, recuerdo esa primera fotografía, que mi madre además la tiene con mucho cariño, y que muchas veces me la recuerda para que vea también de dónde vengo, ¿no? Y me diga, mira cómo vestías cuando tenías, pues ya no recuerdo, pero 16, 17, 18 años. ¿Eh? Bueno, y el smoking supongo para ir al casino de Pontevedra, ¿no? Bueno, sí, y también para celebrar algún que otro fin de año también en los hoteles. Sí he vestido alguna vez de smoking, sí, sí, me gusta, ¿eh? ¿Sí? Me gusta, sí, da ese toque de gala, bueno, es un poco también así el espectáculo, pero sí, sí, alguna vez he vestido de smoking, incluso con varios amigos en algunas fiestas, y sí, es una... me gusta, el tema de smoking me gusta. ¿Y te gusta la moda en general? ¿Sigues así las tendencias? ¿Te interesa? ¿Te gusta ir de compras? Sí, la verdad que sí, me gusta un poco saber lo que... Sobre todo, ya no por mi trabajo, me gusta vestir bien, no lo voy a negar. Es cierto que tengo 4 o 5 sitios en los que siempre me inspiro, de amigos que incluso que tienen tiendas, y también pues lógicamente ves un poquito lo que está de moda, y sí, es verdad que me gusta ir de compras, de vez en cuando lo hago, no tengo mucho tiempo, pero los sábados a lo mejor por la mañana o por la tarde, pues algo que tienes previsto pues hacer y tal, pues cambias planes y dices, me voy a ir de compras, y sí, sí, me gusta vestir bien, no te voy a decir que no, me gusta vestir bien y me gusta saber un poco cómo está la tendencia, aunque no soy un profesional en el tema. Oye, tú que has vivido en tantas ciudades distintas por tu trabajo, ¿alguna en la que se vista especialmente bien? Bueno, hay dos sitios fundamentales, uno en el que no he vivido, pero que sí he viajado bastante y he notado que realmente, bueno, es la cuna de la moda, quizá, o lo que dicen, que es en general en Italia, ¿no? Porque se nota en cualquier sitio donde estés. Ahora mismo, hace cosa de mes y medio, estuve en toda la costa amalfitana, en Sorrento, Nápoles, incluso también nos acercamos a Milán, y bueno, Milán sigue siendo lo de siempre, ¿no? Pero ahí he notado que efectivamente, no sé, hay otro talante, otra situación con respecto al tema textil y a la moda, ¿no? En Brasil también he notado, en el sur de Brasil sobre todo, que la gente le gusta vestir muy bien, porque bueno, he viajado también un poquito por el país y sí que he notado eso, no tanto a lo mejor en el norte, pero sí en el Brasil, en el sur sí. Y en Londres también he notado que hay mucha tendencia, mucha moda que incluso va adelantada y que después va llegando aquí a nuestras fronteras. Sí. Quizás son los tres sitios, o los dos sitios, sobre todo Milán y... Es verdad, y además en Londres hay las dos partes, ¿no? Una sastrería tradicional de muy buen corte, de muchísima calidad, y por otra parte todo lo que son las tendencias, que como dices tú, bueno, van adelantadas incluso. Y en Brasil, bueno, yo he puesto la cara cuando lo estabas contando de en Brasil. Sí, bueno, evidentemente donde estaba yo en el nordeste, pues... El clima condiciona todo, ¿no? Pero... Es que mi siguiente pregunta va a ser, ¿qué te has dejado allí que no te has traído en la maleta? Bueno... O sea, en el sur sí, viste bien la gente. Sí, 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 la verdad que sí, he notado, sobre todo, bueno, pues cuando vas a algún evento o alguna cena, también he acudido a algún workshop de trabajo, pues sí, notas que... Y después, bueno, en la zona donde yo estaba, en el nordeste, bueno, lo que es Salvador de Bahía, Fortaleza... Recife, Maceió, bueno, el clima condiciona absolutamente todo, entonces con 27, 28 grados de temperatura media anual, pues lógicamente, a no ser que sea algo de gala, la gente pues viste muy informal, ¿no? Incluso para trabajar nosotros, yo en el resort donde estaba, pues es inviable poder ir en traje, no tiene sentido, ¿no? Porque estaríamos todo el día debajo de la ducha, pero sí que he notado un poco que en el sur sí hay... Pues eso, esa tendencia un poquito europea, digamos, entre comillas, de la gente que va muy bien arreglada, muy bien vestida, incluso a trabajar. Sao Paulo también he notado eso, en fin, son un poco diferentes ciudades y también diferentes climas, ¿no?, dentro de lo que es el país. Bueno, pues ahora yo creo que ya has cambiado los bañadores por la gabardina, y cuéntanos antes de despedirte, ¿qué proyectos tienes para el Loca Puerta del Camino? Bueno, fundamentalmente darle continuidad al buen proyecto que se inició, y bueno, lo comentaba, ¿no? El hecho de que me gustaría abrir el hotel
a la ciudad. Creo que es fundamental, ha sido siempre un poco mi perfil, la posibilidad de que el hotel se convierta en un espacio abierto para todos los santiagueses y para toda la gente de alrededor, porque creo que tiene que haber mucho vínculo, ¿no?, entre lo que es un sitio de punto de encuentro y al fin y al cabo la ciudad. Ese va a ser un poco mi principal objetivo, intentar llegar a toda esa gente, pues a través, pues eso, un poco de talante del equipo, de la profesionalidad también de la gente que trabaja conmigo y, por supuesto, pues, como digo, que el hotel sea, pues, un punto de referencia, como, bueno, ya lo venía siendo hace muchos años, pero bueno, todavía si cabe un poco más. Ese es fundamentalmente mi proyecto, potenciar un poco también toda la parte renovada que hemos hecho de exteriores, de jardín y demás. Y ahora, bueno, pues con la última reforma que haremos, lo que es la recepción y la zona del piano, pues yo creo que el producto y el proyecto atrae a todos, ¿no? Y a mí especialmente me motiva, claro. Pues ayer mismo, viernes, cena solidaria. También vamos a seguir estando allí en muchos de estos proyectos, ¿no? Muy metidos en la ciudad, además. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Una de las premisas fundamentales de la empresa es el tema de responsabilidad social. De hecho, este año el encendido también va a favor de la Asociación de Síndrome de Down y todo lo que son responsabilidad social dentro de la empresa, eso es una norma básica que nosotros cumplimos y además compartimos, y así va a ser en el tiempo que estemos yo aquí en el hotel, y la empresa y la compañía así lo ha establecido desde el principio, y lo cual yo, pues, tengo que decir que es fantástico, ¿no?, poder participar con nuestro pequeñito grano de arena en todos estos proyectos, desde luego que sí. Bueno, Lalo, pues espero que sigas viniendo a sentarte en nuestro Chester y compartir este ratito contándonos muchos proyectos de nuestra otra casa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Ana. Y nosotros seguimos avanzando en nuestro programa y ahora nos toca hablar de moda, la mirada que nos trae, como siempre, Natalia Alcaide. Toca hablar de moda y de glamour, como siempre, bajo la mirada de Natalia Alcaide. ¿Qué tal? Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, pues hoy nos toca lentejuelas para hablar de tendencia. Lo que me gusta a mí en la lentejuela, el modo lentejuela. Nosotros somos muy brilli-brilli. Brilli-brilli, es que bueno. Es una sección que me encanta porque estoy en modo urraca. Últimamente, brillo que veo, brillo que voy. Voy a cualquier tienda y solamente voy por la brillantería. Y ahora tenemos que aprovechar porque vienen las temporadas de las navidades, las fiestas, las cenas. Que yo no soy nada de ir a las cenas así muy brillante. Yo voy brillante todos los días. O sea. Es que yo creo que lo más bonito, yo siempre decía, es una de las cosas que siempre decíamos en el programa, es que yo soy muy de lentejuelas, sí, pero a mí me encanta la lentejuela para el día a día, así que esta temporada estoy feliz porque yo ya no la identifico tanto a ese punto fiesta que ha tenido tradicionalmente, sino cómo se lleva este año, que la incorporamos al día a día para muestra la semana pasada con camisa vaquera, como vienes tú hoy, que es un look que me encanta, con jersey de punto, y cuéntame. Pues yo quiero que brillemos todo el día. Yo creo que las mujeres es nuestro año, nos merecemos brillar de día y de noche, y quiero que todo el mundo ponga lentejuelas en cualquier momento, no solo reservarlo para la noche. Quiero que por la mañana, con un jersey de punto como llevamos nosotros ahora mismo, podamos llevarlo con unas deportivas, como la lleva la chica a la foto. La gente no solamente que le guste las faldas y los vestidos, sino que solamente también quiera ponerse pantalones por la mañana, que es muy recurrente, pues un pantalón de lentejuelas. Lo puedes combinar para más o menos el día, pues con una americana, con una bomber, con un jersey de lana, con un chubasquero transparente. Tú imagínate un chubasquero transparente que te cubre los días de lluvia, unas botas de lluvia y una falda de pailletes. Bueno, sería la más. Que conste que yo la falda de pailletes aún no la he probado con bota de lluvia. Creo que eso me falta probar. No, sí, pero queda muy bien. Y si no, con zueco a mitad de caña, también con muchos calcetines arrugados. ¿Qué poner uno? Poner dos. Ya sé, a mí me gusta lo atrevido, por eso he traído varios looks. Bueno, y que tú te vienes arriba enseguida. Yo me arriba. Es que es un brillo, me pongo muy nerviosa. Llega un momento y ya los hago así. ¡Ah, cómo me gusta! Mira, es cuando descubrí estos pompones con un poco de brillo. Y dije yo, esto es para nosotros totalmente glamuroso. Que somos brilli-brilli. Somos brilli-brilli. Entonces, yo cuando veo algo que destaca, por ejemplo, he traído varios tipos de paillettes,
que el astillero es más grande, más pequeño, para que todo el mundo se dé cuenta, es el objeto redondo que brilla cosido pieza a pieza, ¿no? Hay varias versiones, las tienes en modo más largo, más corto, hay unos ojos que se le llaman así los ojos de pez, que son más grandes, que quedan espectaculares, sobre todo con un jeans, bueno, eso ya, estoy a puntito de traerlo también para ponerlo, pero dije, bueno, será demasiado brillo, pero no importa. Bueno, quedan muchos programas por delante, así que más me gusta. Nos lo vamos apuntando. Lo que quiero apuntar también a la gente, que a lo mejor no se atreve a ir por la mañana, pues que empiece con pequeños toques de atención. He traído también unas sandalias, un cinturón, unos zapatos, entonces yo compraría un bolso pequeñito, con un poquito de brillo, pero con flores, bordado, y después un zapato o una sandalia que tengas, que siempre hay algo que brilla en la casa, o un cinturón, un detalle así que marca un poquito la diferencia, incluso un broche con un look totalmente apagado, pues quedaría fantástico, y de ahí vete incorporando poco a poco. Los complementos son muy importantes, incluso ahora tenemos boinas, he visto bufandas, pasminas con brillos, con flecos, o sea, podríamos traer aquí todo el plató lleno de brillantería, ¿te imaginas? Me imagino. Sería encantada. Por eso, la mezcla perfecta, ya te digo, sería escoger un foco de atención. A mí me gusta mucho, sobre todo las chaquetas, porque aquí, con nuestro tiempo, pues siempre necesitas algo que te recoja un poquito, con un pantalón negro, algo, un lencero por abajo, y la chaqueta ya es el foco de atención. Entonces, focalizar siempre una prenda especial, o una falda, un pantalón en este caso, o si es el bolso, pues el bolso focalizado, como, y mira, este look te encantaría, si es azul. Es muy mi look. Ese es tu look, sí. Es total. Yo es que cuando la vi dije yo, esta es Ana, como no pone la cabeza ni nada, dije yo, es Ana, por la calle en Santiago. Soy eso, sí, con... Y yo sé que el zapato blanco es un poco arriesgado, pero yo lo recomiendo desde aquí. Es un look que me parece muy distinto, todo el mundo te va a mirar con una camisa blanca o con una camisa vaquera como llevabas tú el otro día, es súper acertado, y bueno, esto ya es lo más, las botas con pailletes, que brillos, ya eso ya es un look que yo dejaría para una cena especial con amigas, ¿eh? En una discoteca típico años 80. Yo es que además creo que tienes que ir muy arropada cuando lleves esa bota. Esta falda la he traído porque es una falda que ha arrasado, yo creo que la tiene media población, pero son tres looks distintos donde lo puedes llevar con deportivas, con sandalias, con bota, con bolso, o sea, inventa, arriesga, ya ves que no llamarás la atención, sino que la llamarás porque vas con un look muy cool. Y son ese tipo de mujeres que siempre dices, bueno, pues no están en la revista, sino que también las queremos ver en la calle. Nosotros somos personas que vamos mucho por la calle, porque esa es nuestra vida, y queremos ir también de brillantería. ¿Sabes qué me parece muy interesante también? Que creo que es un punto difícil. Este año que viene tanto eso, la lentejuela, y en prendas muy marcadas, como puede ser pues una falda, una chaqueta. ¿Con qué complementos la llevamos? Porque ya ahí es curioso, y de repente veo entrar a Natalia, mira que a mí me cuesta, y veo entrar a Natalia con perlas. Sí, sí. Más y collar de perlas, nada de quedar ahí a media tinta, más y collar de perlas, que queda ideal. Ideal. O sea, es para darle otra vuelta más. Yo creo que la intención es no ponerse etiquetas, es decir, no, es que las perlas solamente van con negro, las perlas solamente van con determinadas edades, las perlas van, si las sabes combinar en un círculo cromático que en el conjunto estén bien, en este caso la combino con pequeños toques de verde que unen el conjunto, y ¿por qué no? Es algo inesperado, lo junto con una sandalia que tiene algo de perlas, entonces como unifico el look. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que las perlas no se llevaban con una lentejuela? Claro que sí, estamos innovando, también podemos ser precursoras en la moda. Las tendencias que se deben dar es llevarlas a tu terreno, o sea que a partir de ahora me verás siempre con cosas totalmente. Yo es que creo que es verdad, un poco que este es muy tu lema, estoy segura de que todo vale en la moda te tiene que divertir, pero te tiene que valer a ti, todo vale en la moda si lo llevas, sabes llevar. Exactamente. Bueno, y después de lentejuelas tenemos una pieza que yo sé que a Natalia le gusta especialmente, es su objeto de deseo, bueno. Y es el bolso de Gucci, yo creo que uno de los emblemas de la casa. Claro, Gucci, bueno, tiene muchos objetos de deseo y muchos puntos de atención, muchos éxitos siempre, sobre todo desde que está Michele, haciendo como la revolución Michele, ¿no? Este es un bolso icónico de la marca, se ha considerado como la prenda estrella, ha logrado ser un más estilo que llevan todas las celebrities, la llevan en diferentes versiones, ¿no? El diseño que más se ha triunfado es uno que es marrón, como en este caso en este bolso que es marrón, pero con muchas flores. Yo también lo tengo con el estampado floral, pero dije, bueno, pues yo lo quiero darle una vuelta más. Como sabemos perfectamente, el camino del brillo me vuelve loca, este modelo
pelo es el brillo, que es el preferido, que se llama el Gigi Supreme. Este lo lleva, por ejemplo, una de las grandes que a mí me gustan es Kate Moss, y lo sacó y arrasó. O sea, se ha quedado en Gucci pues prácticamente sin este modelo. Lo vimos, por ejemplo, por primera vez en el 2015, pero se sigue reeditando cada colección. A veces le ponen con animales, con tigres, que también me gusta. El punto tigre, el punto animal, a mí me gusta mucho. Se viene con pieles. En este caso, el cierre son unos tigres plateados que hacen a modo de garza. A mí me gusta muchísimo porque además está como... Es el maximalismo en estado puro. Yo no quiero nada que sea minimalista. Yo creo que esa época ya la he pasado. A mí me identifica mucho el labio rojo, como a ti también. Sí. Entonces lo he traído porque tiene esos labios rojos, porque es muy femenino, muy brutal. Y es algo como inesperado. A mí me gusta porque tiene, bueno, tiene 11 estilos diferentes en este modelo. Puedes encontrarlo, pues ya te digo, hasta con terciopelo, con líneas más de verano. O sea, está reeditado continuamente y yo creo que es el más de la casa que podemos ver. Bueno, el Dionysus, que además es bastante cómodo porque lo puedes llevar de bandolera o al hombro y en tamaños así asumibles, ¿no? Hay algo ahí que le voy a poner yo un toque, pesa un poco. A mí ahora los bolsos me pesan mucho. Ya me encuentro en esto, por favor, yo quiero un bolso un poco más ligero, porque entre que le meto todo, agendas, gafas, que no veo, bueno, ya sabes, la vida diaria. Pero aún así es un bolso que te sirve, ya viste, tanto para la noche como para el día. Mira, ahí llevo botines plateados, con lentejuelas, con jeans. O sea, lo puedes llevar muy vestido, que lo interpretas después en la noche, pues como más divertido para irnos a tomarnos una copa. Bueno, pero tenía que tener, y es que pesa un poquito de más, pero quede claro que Natalia puede con él, que se lo vemos en bastantes looks. Y vamos ya con el personaje de la semana, que es el gran Petro Valverde. Yo creo que, aunque tiene una trayectoria extensísima, todo el mundo lo conocimos a partir de la boda de la infanta doña Elena, ¿no? A mí me gusta traer personajes aquí que tengan, por ejemplo, que estén ahora en la actualidad, y también me gusta mucho traer históricos, porque los históricos tienen para mí como muchísimo más mérito, ¿no? Él forma parte de la historia de la moda, y cuando lo visité últimamente en Madrid, en su atelier, que me llamó para que lo fuera a visitar, y tomando café con él, es una persona muy campechana, muy, muy agradable, de trato muy, muy ameno. Es una persona que contando su historia lo valoro aún más. Él nació en Sevilla, a los 18 años se fue. La típica historia que te cuentan con una maleta y en Gran Vía, y que no, sin trabajo, sin medios, sin recursos, y ya corriendo. Tú imagínate, con 18 años nosotras, en una ciudad tan grande e inmensa. Y en aquellos tiempos, porque los niños de 18 de ahora no tienen nada que ver. Pobrecitos míos. Pobrecitos míos. Entonces encontró trabajo en un taller, ya tenía gran experiencia en un taller, y con Petro, bueno, Petro Valverde, con Pedro de Lía, precisamente. Allí pues aprendió todo lo que él sabía, fue una escuela mayúscula para él, y en 1980 utilizó por primera vez su nombre como firma, abriendo su atelier en Madrid, que ya fue bastante mérito en aquellos tiempos, ¿no? Él siempre se considera que no es un diseñador, es un modisto. Es una palabra que a mí me gusta mucho. Pero es como ahora cuando distingues los chefs de los cocineros, ¿no? Que hay los grandes chefs y viene alguien que es como más artesano, más con más pozo. Sí. Pero hay una cosa ahí que es lo que le comentaba yo. Él se considera modisto, pero tú cuando hablas de un modisto, siempre automáticamente dices, lo asocias con pues, un hombre, un gran diseñador. En cambio, cuando cambias el O por la A, dices modista, ¿te acuerdas? Dice la señora que cogía los bajos en la más en a costurera, ¿no? Sí. Es como si lo de... Y a mí eso me pone muy, muy mal, porque yo soy mucho mujer alfa y a mí me gusta decir modisto y modista, pero modista también es una diseñadora. Y con mayúsculas. Y con mayúsculas, o sea que en esto tenemos que ir a empezar un poquito con la paridad. Yo también quiero decir aquí que es un diseñador que merece la pena ser recordado, gracias a ti pues hacemos también un recuerdo a este tipo de diseñadores, porque él triunfó, fue uno de los grandes... Sigue siendo grande porque es una historia de la moda, y como tú bien decías, pues él formó parte del elenco de los grandes cuando vistió a la infanta Elena en el día más importante. Previamente llevaba ya 10 años vistiendo a la infanta en sus apariciones públicas, ¿no? Y era su modista de referencia, pero luego vino Jaime de Marichalar y transformó el look, dijo, sí. Petro, ya no, que es Petro muy clásico para mí. Y es bueno, en cierto modo...
no hizo mal. En este caso, pues podía seguir utilizando su ropa, ¿no? Pero bueno, entiendo que para él, pues fuera bastante más clásico, ¿no? Entonces empezó a cambiar la imagen de la infanta, que todos pues ya supimos. Pero también Petro Valverde, gracias a eso, pues ha recogido muchos premios, ha hecho, por ejemplo, ha impartido cursos en el Centro Superior de Moda de la Universidad, lleva 30, 40 años vistiendo y estando ahí, que es muy difícil, ha vestido a grandes de la música y el espectáculo, en Paloma San Basilio, a la Casa Real Jordana, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es noticia también, yo quiero dar un reconocimiento desde aquí, después de muchos premios que necesita y que le han dado por muy bien dados, pues creo acaba de presentar un perfume de su Sevilla natal con aires de naranjos, Hard Couture, su primera fragancia, que sabes que está muy de moda el diseño y el perfume. Y también ha optado por la colección cápsula. A ver, para nosotros es algo normal lo de las colecciones cápsula, pero para un diseñador como este, que siempre ha estado en la alta costura, la ceremonia y tal... Es todo un cambio. Es todo un cambio, pero es como él dice, tengo que adaptarme a los tiempos para seguir estando ahí. Ha presentado una colección cápsula de 44 vestidos, donde las telas se aligeran, donde los precios también se aligeran, son más accesibles para el mercado actual y para estar en la competencia. De todas formas, yo desde aquí pues, le doy las gracias por haberme recibido y por haberme enseñado con tanta pasión todo su buen hacer, ¿no? Con el buen hacer de los grandes modistos de España, que tenemos que estar muy orgullosos de ellos. Bueno, pues Petro Valverde, nuestro nuevo protagonista de esta semana en la sección de Natalia. Y a mí me gusta mucho porque vas a cerrar hablando de un libro de una de las grandes periodistas de moda, ¿no? Es pionera en este campo, además, que es Margarita Rivière, y uno de sus libros de cabecera, que yo creo que todo el mundo que le gusta la moda lo tiene, que es el Diccionario de la Moda, precisamente, los estilos del siglo XX. Sí. A mí me gusta mucho este libro. Bueno, es una edición ahora actualizada, ya lleva mucho tiempo en el mercado, pero son libros que merece la pena tener. Además, yo tengo un problema, varios, soy muy despistada, se me olvidan los nombres, a veces cambio las telas y yo necesito tener un diccionario y decir, a ver cómo se llamaba, estoy cansada de saber cómo se llama esta tela y tal, pero yo vengo aquí, me actualizo, me informo y además me gusta mucho porque es un libro que es muy práctico, o sea, ¿quieres saber, por ejemplo, qué es, quién es Galiano? Porque además te mezcla también la historia de varios diseñadores, te dice lo que significa paillet, qué telas son más importantes, qué tipo de chaquetas o de pantalones son más, tienen este nombre, por qué se llama así, por qué se llama bomber, porque para mí es importantísimo, sobre todo también porque tiene unas ilustraciones sencillas de Antonio Miró, que es un diseñador que me encanta, que a mí al final la sencillez es lo que más, más me llama a la hora de buscar la información en un libro. Como decía Aristóteles, decía que el término medio está la virtud, ¿no? Pues este es un término medio, no necesito más que me lo engalanen con muchas más cosas. Yo creo que la sencillez es lo más importante en este caso, es como mi diccionario de cabecera, ¿no? Pues diccionario de cabecera y además yo creo que, fíjate, es todo un personaje, Margarita Rivière, que yo creo que ya de por sí es una de las grandes de la moda, trabajó en Kenzo, hizo diseños y además, bueno, es propietaria intelectual de unas frases maravillosas. Ella contaba siempre en sus entrevistas que le había hecho muchísima gracia, ¿no? Que se ponía a reflexionar sobre ello y decía que, claro, la moda había evolucionado tanto, nos habíamos liberado de clichés, nos habíamos liberado de corsés, nos habíamos liberado de todo lo que nos estaba oprimiendo y de repente, ¿quién vende la moda? Las modelos. Y entonces pasamos a ser prisionera de la silueta porque toda la moda nos entraba por unas medidas que no eran las nuestras, ¿no? Claro. Y me parece muy... A mí me gusta siempre traer de personas realmente que saben de moda, que viven la moda, que es como una pasión y que gente que realmente merece la pena ser escuchada y leída en este caso. Sí, pues Margarita Rivière es un libro maravilloso. Con ella acabamos la sección de Natalia y esta mirada que nos ha traído esta semana. Y brindando. Y brindando, es verdad. Con Ana, que me ha hecho muchísima ilusión brindando con Ana. ¿Cómo se puede acabar mejor? Las noches de Ana. Lo que nos gusta el glamour. Lo que nos gusta el glamour a nosotros. Pues brindamos con Ana y le damos paso a Carmen Pichel para que nos hable de esa moda reciclada y esos pequeños trucos para actualizar prendas. (Risa)
Hola a todos. ¿Qué ganas tenía yo de traer algo tan jugoso a este programa? Y esto es de las cosas buenas, 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 fácil para todos los públicos, por eso voy a contar cómo se hace, y que además tiene un punto moda que es importantísimo. ¿Y qué es lo que traigo? Bueno, esto que estáis viendo en pantalla, una falda de tul preciosísima. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ya se ha usado unas cuantas veces y entonces tiene un problema, que es que, bueno, como es larga y además el tul es delicado, pues bueno, tiene alguna rasgadura, los bajos están sobados, tiene algunas manchitas ya de esas que no salen. Bien, y entonces es, ay, me encanta mi falda de tul, pero ya sabéis, aquí venimos precisamente a la experiencia, vamos a disfrutar reciclando y tener esa prenda sin peros. Bien, esto es lo que vamos a tener. Vamos a reciclar esta falda de tul, la vamos a convertir en esto que estáis viendo ahora, que es una auténtica maravilla, esa esencia, pues tanto Chanel como Chloé. Esta es una prenda súper dulce y además le vamos a dar muchísima importancia. ¿Cómo lo vamos a hacer y qué necesitamos? Bueno, necesitamos un trozo de tela que vaya a tono. En este caso, como los bajos, como estáis viendo ahí, pues están un poco sobados y pues lo que vamos a hacer es, en vez de que sea tan larga, y como la tendencia es en el punto tobillo, pues vamos a cortar un poquito del fondo y con eso lo que vamos a hacer es hacer las flores. Por lo tanto, todas esas manchas que estáis viendo, que están por ahí diseminadas por la falda delante, con lo que cortamos del fondo, vamos a resolverlo y vamos a resolverlo de esa manera tan estupenda que visteis, con estas flores que estáis viendo ahora en 3D o con flores planas, las dos. Os voy a contar cómo se hacen ambas. Vamos con las planas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos, primero dibujamos una flor, que para ello necesitamos más o menos un rectángulo como de 3 centímetros 3x3, y dibujamos. Yo dibujé una flor de 4 pétalos. Lo vamos poniendo sobre las telitas que hemos recortado y vamos recortando justo al borde, haciendo esa flor de 4 pétalos. Recortamos. Bueno, ¿que cuántas vamos a recortar? Tantas como queramos. Tú vas ahí, o sea, vas preparando una y otra y otra, y solo con la tela. ¿Qué pasa con la tela? Vamos a ver, si lo que utilizamos es tul o tafetán, por ejemplo, como es en este caso, ¿qué va a pasar? Que no se va a deshilachar casi nada. El tallo vivo nos va a quedar estupendo, por lo tanto, un montón de flores, 30, 40, 60, 120, como queráis. Y entonces, os voy a enseñar cómo se hace un 3D, aunque yo ya las utilicé planas, pero para que sepáis, porque esto va a ser para otros programas. Aquí tenemos una imagen que es, para una 3D vamos a utilizar 5 flores, 5 de las que hemos recortado de 4 pétalos, que lo que vamos a hacer es ir doblando sobre sí mismas, como cuando doblamos una servilleta, así en 4 partes. Doblamos, doblamos, doblamos y nos queda pétalo sobre pétalo, nos queda una cosa pequeñita. Bien, pues con todo esto vamos doblando, doblando, doblando y vamos, lo colocamos sobre una de las flores. Ahí veis, por ejemplo, cómo queda un pétalo cuando está doblado las 4 veces, y vamos sobre la primera flor, que es lisa del todo, la vamos colocando en el centro, esa florcita. Luego vamos colocando los distintos pétalos, o sea, hasta 4, y una vez que están todos colocados en ese centro, lo que hacemos es coserlos ahí, ahí lo veis, coserlos a máquina o a mano. Es dar una puntadita, justo sujetando el vértice, muy poquito, para que luego ese pétalo abra. Cuando lo hagáis, iréis viendo que según cosáis más o menos, como veis en la imagen, va a quedar más o menos abierto, más o menos voluptuoso. Yo lo he hecho con 5 pétalos, podéis hacerlo con el doble, o sea, poner uno sobre otro, pero bueno, hasta ahí. Por aquí dejamos hoy esta historia de la flor en 3D, que luego lo vamos a utilizar en siguientes programas para muchas cosas, que como veis es muy práctico, pues, para darle un nuevo estilo a esta falda de tul, que además aprovechamos para dejarla impoluta con esas manchitas que tenía y un acabado diferente. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos muchas flores recortadas? Que aquí vamos a usar las planas, no el 3D. Pues lo que ponemos la falda sobre una superficie y vamos colocando flores donde tiene las manchas. Sujetamos con un alfiler
Y eso es lo primero, donde tiene manchas o un roto, colocamos flores. Luego, ¿que queremos colocar muchas, como veis en esta imagen? Pues colocamos y le damos un aire de importancia impresionante, muy florido. ¿Que queremos colocar menos? Menos. Aquí tenemos una imagen de una super falda que quedaría con todas estas flores que yo decía, bueno, pues eso, 50 o 60. ¿Qué hacemos una vez colocadas? Solo hay que darle o bien un punto de cruz, que lo hemos hecho en alguno de los programas, por lo tanto no os cuento cómo, o con la máquina hacer como dos puntadas cruzadas, que quedaría el punto de cruz y también quedaría estupendo. ¿Qué tenemos ya? Pues tenemos esa maravillosa falda, que ya está preciosísima, con las flores que decidamos, muchas o menos, como vemos en esta otra fotografía. Las dos son muy bonitas, una es más delicada, más tierna, más, y la otra con muchas flores es más importante, pero en ambos casos tenemos una maravillosa falda con un trabajo muy mínimo que hemos hecho, que es recortar flores, nos hemos divertido muchísimo, y coserlas. ¿Que no queréis coserlas? Bueno, podéis pegarlas, yo os recomiendo coserlas porque esta falda se lo merece y la experiencia es fantástica, y hacer una puntadita de cruz en el centro de cada flor, la verdad, es muy poquito trabajo. Por lo tanto, ya sabéis, coser un poquito, veis lo que está quedando, que es algo divino, maravilloso, esa, la delicadeza del tul, una tendencia importantísima, la vamos a tener en faldas, en blusas, en vestidos, trajes de novia, en todo lo que se os ocurra, en los tocados, que ese tema lo vamos a tocar, valga la redundancia, en otros programas. Por lo tanto, quedaros con lo que hemos aprendido de las flores, en el súper modelazo que tenemos hoy aquí, que además he aprovechado para traerlo para que se vea mejor, en buscarle estos, esos puntos donde queréis con más o menos flores, pero porfa, porfa, no tiréis con la falda esa de tul. Seguid mi consejo, disfrutar reciclando, pero reciclad, por favor. Toca hablar de bienestar, como siempre, con Mabaye Kenko. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Buenas noches aquí, otro día más. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy, porque la sección de Mabaye siempre va a más. La verdad es que cada día me cuesta trabajo, ¿eh? Tengo que ahí ir mirando un poco mi Instagram, a ver qué tenemos, qué traemos, traer cosas nuevas que todavía no tengo puestas en Instagram. Pero bueno, aquí cada día es un reto y cada semana es un reto más, y yo encantada de compartir un poquito mis cosas con todos vosotros. Pues vamos a empezar por hablar un poquito de deporte, porque el otro día no hablamos nada, estuvimos hablando un poco más de ejercicio en la cara y en el cuello, y bueno, vamos a hablar un poquito del ejercicio que hacemos o que intentamos o que hay que hacer a diario. Y empezamos además por el principio, que es calentar. Calentar antes de hacer nada. De correr, de ponerte a hacer deporte, quemarte en el gimnasio. Claro, calentar. Yo, exactamente. Es lo que quiero compartir con todos vosotros para que todos lo hagáis, hacer hincapié en ello, que preguntéis a los profesionales con los que normalmente trabajáis, en el gimnasio, a los entrenadores, siempre lo digo. Pero bueno, la importancia de calentar antes de hacer cualquier ejercicio. Da igual la intensidad que sea, incluso aunque sea salir a pasear. Desentumecer el cuerpo es tan importante para prevenir, sobre todo para prevenir lesiones. Hay que oxigenar un poco simplemente, oxigenar, mandar oxígeno a los músculos, desentumecer todos los tendones para avisar al cuerpo que vamos a comenzar a hacer una actividad distinta, ¿no? Entonces, súper importante, antes de caminar, antes de correr, antes de hacer cualquier ejercicio, estirar muy levemente, unos estiramientos muy suaves. Más que nada, no es estirar, porque estirar se debe de hacer con el músculo ya caliente, es decir, después. Entonces, calentar un poquito, hacer movimientos articulares, desentumecer un poco las rodillas, sobre todo los tobillos cuando vas a caminar y a correr, porque luego aparecen esas lesiones, esos esguinces que de repente zas, sales, haces un sprint y el músculo hace fos, o te lo tuerces o tal. Hay que calentar todos los tendones un poquito, las rodillas, poco a poco, la espalda, como avisando al cuerpo de que algo va a pasar. Entonces simplemente es oxigenar los músculos, y así luego su respuesta ante el ejercicio será mejor. Y luego, evidentemente, la importancia de estirar. Estirar los músculos, yo es que siempre desde pequeñita me enseñaron así en el gimnasio, después de entrenar, o sea, siempre calentar y después estirar, que es el momento en el que realmente sí, no son unos estiramientos pequeños, sino estiramientos profundos, largos. Tienen que durar entre 15 y 30 segundos cada estiramiento.
respirando, cogiendo bien, 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 bien de aire y justo en pleno estiramiento ir echándolo poco a poco para que el cuerpo ya vaya estirándose, los músculos se vayan estirando, 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 estirando y eso sí, sin dolor. Y de un gol, o sea, nada de estirar así a golpecitos pequeños, todo de un solo empujón y sin dolor, siempre sin dolor, pero súper importante, después de correr estiremos bien, hagamos un ritual, poco a poco, hay que documentarse, como siempre digo, mirar en internet, hablar con un entrenador, estirar muy 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 bien las piernas, los gemelos, los cuádriceps, los isquios, la espalda, durante un buen rato. Yo es que soy muy maniática de los estiramientos. Alguna tabla os traeré luego de estiramientos para hacer después de hacer un poquito de pesas, que me encanta. Pero nos ha quedado claro que hay que estirar un poquito antes y estirar largo y profundo después. Sí, además, tú, si te das cuenta, cuando ves a los bailarines, siempre después están como todo el rato estirando, ¿no? ¿Y qué cuerpos tienen? Porque el músculo se desarrolla y se fortalece en toda su longitud, en toda su belleza, ¿no? Bueno, y lo que también queremos estirar es el cuello, o eso pretendemos. La semana pasada nos trajiste ese yoga facial y hoy ya nos centramos en yoga facial zona cuello. Claro, yo quería traeros un poquito cada semana para hablar de una zona, ¿no? Y hoy me quería centrar un poquito en el cuello y en la papada. Ya os he hablado en otras ocasiones de que es una zona que más envejece, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante estos ejercicios y estos cuidados. El otro día hablamos de los ejercicios de yoga facial, que bueno, ahora lo llaman yoga facial, son ejercicios faciales de siempre. Entonces, bueno, yo quería hacer hincapié cuando nos echemos nuestras cremas en el cuello, bueno, pues siempre estirarlo con la cabeza hacia atrás. Dicen que es súper bueno decir las vocales lentamente con los labios hacia adentro. Las vocales, tal, no lo vamos a hacer aquí porque si no iban a ser unas risas, ¿no? Pero para el tema de la papada es muy importante colocar la mano debajo de la papada y hacer un pequeño esfuerzo hacia abajo. Con la mano así, intentar empujar con la papada. Uh-huh. Un poquito para abajo, durante unos segunditos, así, bueno, pues cuando nos echamos la crema lo haces así durante un ratito, hay que hacerlo tres o cuatro veces, no más, y luego cuando nos echemos la crema siempre tirar así hacia el exterior, ¿no? Para a la vez oxigenar y restablecer la circulación en todo el cuello. Y luego también, muy importante, tener muchísimo cuidado con la postura con la que dormimos en la cama, cuando cogemos el móvil y hacemos así, todo eso provoca que tengamos un montón de arrugas y luego esa falta de elasticidad, o sea que el cuello hay que cuidarlo. Pero con estos ejercicios, simplemente así con la mano, hacia abajo, estos ejercicios y luego hacer así. Así activamos toda la circulación y sobre todo el tema del doble mentón, ¿no? La papada que estamos viendo aquí en esta imagen, pues con estos ejercicios así, simplemente de empujar hacia abajo, son súper efectivos y enseguidita vemos el resultado. Bueno, y qué mejor que empezar a practicarlos con esta crema maravillosa que nos traes hoy, ¿no? Claro, bueno, pues hay una súper crema, súper maravillosa, que aquí os he traído los ingredientes para que lo tengamos, bueno, los ingredientes y las cremas finalizadas. Para que la veamos, es tan sencilla, la podemos hacer en casa en nada, son tres ingredientes, lleva 10 mililitros de aceite de oliva, o sea, apuntarlo porque es que es muy sencilla, 10 mililitros de aceite de oliva, 3 gramos de vaselina o de manteca de cacao, ahora hablaremos de estos dos ingredientes, y luego lleva 3 perlas de vitamina E. La vitamina E, aquí veis, son unas perlas normales que las compráis en la farmacia, son súper baratitas, cuestan entre 3 euros, 3 euros y medio. Entonces coges los ingredientes y los pones al baño de María. Los 10 mililitros de aceite de oliva, los 3 gramos de vaselina. Si la haces la crema con vaselina, va a quedar así, mucho más densa, como estás viendo. Es una crema que ahora la vamos a probar en la mano porque hay que verla. O si no te queda, si la haces con manteca o con aceite de coco o con manteca de cacao, te queda pues como más un aceite, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo porque la que queda más sólida luego en la mano la vas deshaciendo con la temperatura corporal y ya que al final queda como un aceitito. Entonces nada, tan fácil como poner al baño de María, pues ponemos los 10 mililitros de aceite de oliva, los 3 gramos de vaselina o de manteca de cacao o aceite de coco y luego cogemos las perlitas de vitamina E, las cortamos por aquí
y las mezclamos. Lo ponemos todo al baño de María, un poquito, se mezcla y luego lo echamos en cualquier tarrito que tengamos. Entonces, ¿qué pasa? La vitamina E, ya sabéis, que es un antioxidante brutal. Es un cicatrizante tremendo, nos ayuda a combatir todos los radicales libres. Hace que la piel tenga muchísima más elasticidad, es un rejuvenecedor total. Entonces, claro, tenemos vitamina E pura, tenemos aceite de oliva, que es lo mismo, es todo es como todo junto, una bomba, ¿no? Aceite de oliva, también vitamina E y antioxidante total, y la manteca de cacao también, y el aceite de coco, o sea, es lo mismo, ¿no? Todos unos antioxidantes brutales. Entonces lo ponemos al baño de María y nada, simplemente pues estos masajes que hemos dicho, si lo hacemos por las noches con esta crema, que además es una pasada, porque tú la tocas, tócala, Ana. Tócala, bueno. Échatela en la mano, porque además te la puedes echar en cualquier lado. Échatela así. Entonces, ¿a qué? Ahora huele como un poquito de aceite y dices, madre mía, nada. Bueno, pues te levantas por la mañana y... Huele mucho aceite. No, no, pues es increíble. Te la voy a dejar para que la pruebes. Venga. Y te levantas por la mañana y no huele nada y además no queda nada, nada pringosa ni nada. Es una pasada esta crema. O sea, hay que hacerla porque además es sencillísima, ya veis. No te cuesta nada. Y bueno, yo prefiero el aceite de coco o la manteca de cacao, porque la vaselina ya sabéis que es un derivado del petróleo, aunque hace que esté luego la cremita más densa y tal, a mí esas cosas no soy muy vaselina, así que mejor el aceitito, con un goterito lo pones y te lo echas, incluso, bueno, ya sabéis que yo las manos y todo, pero para los masajes del cuello están muy bien, y por la noche lo dejamos todo actuar en el cuello y ya veréis en una semanita o dos semanitas cómo tenéis la piel. Bueno, pues habrá que probar y para lucir ahí el escote. Claro que sí. ¿Con qué acabamos hoy? ¿Con el árbol de la vida? Ay, quizá? Sí, acabamos con el árbol de la vida. Mirad qué foto más bonita. Bueno, me imagino que todos habréis visto miles de imágenes y miles de colgantes y amuletos con el árbol de la vida. Es un árbol en el que se le ven las raíces, el tronco y las ramas. Generalmente está envuelto en un círculo. Está lleno de significados dependiendo de las culturas. Bueno, todos sabemos el árbol de Adán y Eva, que cogieron la manzana y tal. Y en la cultura celta, bueno, hay muchísimos árboles que son sagrados. Los druidas se iban al bosque a dar clases de todas las plantas que usaban en todas sus medicinas. Y el árbol de la vida es el eje de la vida. El eje de la vida, el que conecta la tierra con el cielo. Es que no, el que nos lleva de la oscuridad a la luz. Y bueno, tiene el significado de que todos nacemos de unas semillas. Al estar con todos nuestros familiares y nuestros amigos, formamos nuestro tronco, nuestra personalidad, y las ramas son todas las decisiones que vamos tomando durante la vida. El amuleto en sí nos carga de energía positiva y de protección. Entonces yo, esta foto que me encanta, a mí que más me puede gustar, que esta foto que es el árbol de la vida, hecho con bailarines de una compañía de danza espectacular, está hecha por un jovencísimo fotógrafo coreano que a mí me encanta, no os voy a decir el nombre porque no nos vamos a enterar, pero bueno, qué bonita es la foto, Ana, mira las raíces con los bailarines colocados. Bueno, pues a mí me es una de mis fotos favoritas y las quería traer para compartir con vosotros el significado del árbol de la vida. Y bueno, si nos han regalado algún árbol de la vida, colocároslo bien pegadito porque ya sabemos que nos va a traer un montón de cosas buenas y de equilibrio a nuestra vida. El árbol de la vida colocado bien en este cuello estiradito que vamos a... Exactamente, tener. Que vamos a gozar, vamos a protegernos ahora con el árbol de la vida. Muchísimas gracias, Mabayi. A ti y a todos vosotros, claro. Y nosotros continuamos, toca hablar de decoración con Teresa Valde, a ver qué casa nos trae hoy y cuántos trucos de decoración y de interiorismo aprendemos. Pues la semana pasada veíamos un mini apartamento de Carly Kloss y esta vez nos vamos a un superático de 450 metros cuadrados. La afortunada Agatha Ruiz de la Prada y quien nos lo trae, como siempre, Teresa Valde. Mira, un superático, de verdad, de estos que yo pongo en mi lista, que, bueno, qué envidia me da esta casa, de verdad. Entonces, me apetecía mucho traer esta casa para que la gente viera cómo solamente con pintura puedes dar un cambio espectacular a cualquier espacio. Entonces, me gusta mucho esta casa, porque aparte
de que todos hemos vivido un poco el divorcio de Ágata, porque ha sido una cosa como bastante comentada y bastante pública, ¿no? Y entonces ella dice que aprovechó el divorcio para cambiar su casa. Que también es un punto ahí a tener en cuenta, que a mí me parecía un tema interesantísimo, el de Ágata, que tú decías, bueno, con una pintura, ¿cómo cambia una casa? Sí. Y yo diría, también esa necesidad que tenemos de renovación de nuestro entorno, sí, después de una ruptura, cuando empezamos una nueva etapa en nuestra vida, ¿no? Ahora, yo te digo, la casa a mí me parece fascinante y hay una palabra con la que yo definiría, que es alegría. O sea, la casa es alegría. Color súper brillante, o sea, yo es que me imagino viviendo en esa casa y no me imagino malos momentos, o sea, te lo digo de verdad, pues es una casa en la que tú no puedes estar deprimido. Mira, estamos viendo a Ágata más colorida y bueno, radiante que nunca. Imposible, en la entrada principal de su casa, o sea, con el suelo es de madera, son suelos de madera pintados, con esas franjas fucsias y blancas que dan, bueno, dan un dinamismo y dan un color a la casa que es increíble. O sea, hay que atreverse. Yo sé que nos da pena a veces cuando tenemos suelos de madera y decimos, ay, pobre, tapar la madera. Pero es que de verdad es que se crean unos nuevos espacios espectaculares. Es que además aquí vamos a ver muchas cosas de atrevimiento, sí, de pasar de una casa que era como un poco más clásica, sí, a una casa llena de luz, de color, de alegría, moderna y muy personal, además, a muy Ágata. Lo normal es que cuando en una casa vive una pareja, la casa tiene que reflejar un poco la personalidad de los dos. Entonces, uno siempre tiene que contener un poquito, yo lo digo incluso por mi propia experiencia, ¿no? Uno tiene que dejar en la decoración también un poco de espacio a la persona que tiene al lado. Entonces, aquí vemos que Ágata estaba, no un poquito, muy contenida en esa casa, estaba muy contenida. Y aunque la casa antes ya tenía todos sus muebles, todo eso tal, faltaba un poco de espíritu. Entonces, si te parece, vamos viendo fotos vamos y vamos comentando, fotos. ¿Te parece? Mira. Mira el suelo, por favor, vemos el suelo de la entrada. Suelo actual. Vemos la chimenea pintada de dorado, es una chimenea que antes era de mármol negro. No sé si vamos a ver, mira cómo era antes. Esta es una foto del programa que ella hizo con Bertín Osborne, que es que Ágata parece otra persona, porque esa señora de azul, ¿me quieres decir que es la misma chica que estaba antes con el vestido fucsia? Siendo totalmente Ágata también. O sea, tanto la casa como ella han dado un cambio espectacular. Entonces te digo, ojo, la chimenea de mármol negro, que diría yo, bueno, es que es un elemento maravilloso que no tocaría en la vida. Sin embargo, ella se atreve, lo pinta de dorado y es que funciona, o sea, es que de verdad, o sea, da una alegría, es increíble. Ese atrevimiento, bueno, vemos muchos detalles de la casa, que también vemos que refleja mucho lo que es el espíritu de Me gusta esta casa. Mezcla de repente de muebles clásicos con todos sus muebles, las formas típicas de Ágata que ella recrea en sus colecciones para casa, los corazones, las estrellas, mira, porque todos los muebles que ella vende ya ves que están ahí en su casa. Eso también vemos el suelo pintado con las franjas del principio. Ahora vamos a ver otra foto donde está con el suelo antiguo. Es que ya se ve todo como más gris, ¿verdad? O sea, ya es todo. Ella tenía antes el suelo pintado, no sé si se puede apreciar mucho, de un azul como de pantalón vaquero, de un azul índigo, así, el azul vaquero. Y la verdad que a mí, ya cuando vi la entrevista, en su momento, me pareció como muy rompedor. Pero claro, es que luego veo el cambio que le ha dado y digo, Dios, ostras, es que esto es maravilloso. O sea, yo de verdad me encantaría atreverme a hacer esto en mi casa, que luego yo también soy muy moderna, pero tampoco me atrevo. Pero me encantaría, te lo juro, ¿eh? Bien por Ágata, ¿eh? Bien por Ágata. Que tiene muchos detalles esta casa que nos está gustando. A lo mejor al principio me dices, ¿te gustará la casa de Ágata? Y digo, igual se me hace mucho. Y luego he descubierto que me gusta mucho la casa de Ágata. Sobre todo el cambio que ha dado con poco. Vamos a ver más fotos para que veas el cambio que ha dado con muy poco. Mira, este es el comedor, que me hace gracia porque siempre me gustaron estas mesas y estas sillas que ya hizo, que da como casi para colegios, o sea, lo tenían comedores escolares. Y mira esta foto de ella con sus dos hijos, que me parece ideal, con ese cuadro maravilloso, todo ese color. Y luego vamos a ver otra del comedor de antes, con los otros suelos y tal. Es como todo más sombrío, ¿verdad? Tengo lo mismo, pero no lo tengo. No, es lo mismo, pero no es lo mismo. Todo está de repente inundado de una luz. A ver, estoy haciendo un poco de trampa porque la otra foto también es más oscura. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿verdad, señores? O sea, ahí hay mucha más luz y mucha más felicidad. La semana pasada con fotos fake, ahora con fotos trampa. Yo no sé qué va a acabar esto, pero...
pero me gusta, me gusta. Hay que hacer un poquito de trampilla. Mira, si esta no... es una, lo que vamos a ver ahora es una, sí. Yo creo que de los rincones favoritos que tengo yo en la casa de ahora. Me encanta, esta es la escalera que da acceso a su habitación. Soy súper fan de estas estanterías que se ponen en las escaleras, en los laterales de las escaleras. Es genial porque ella, en declaraciones suyas, dice que siempre había querido pintar la casa, pero que le daba mucha pereza porque tenía que quitar los miles y miles que tenía, miles de libros que tenía su ex marido, y entonces que por eso no pintaba. Pero como ya él se fue de casa y se los llevó, pues ya le quedó todo me libre queda hasta para pintar. Sitio para pintar. Y sí que es verdad que las paredes yo creo que es muy buena solución, aprovechas sí. un montón el espacio para los libros, y a los que nos gustan tantísimo los libros, pues los libros quedan bien en cualquier lado, y a mí me ha encantado, por ejemplo. Curiosamente, porque yo soy más de irme a ver el vestidor, pero me reconozco que esta... Pues mira, en el vestidor, que no tienes vestidor como tal, sino que tiene armarios, hay un detalle que a mí me ha vuelto loca, que yo creo que te va a encantar, que es en su habitación, que la estamos viendo aquí de fondo, en la habitación de Ágata, los armarios son armarios empotrados, blancos, con las puertas de fuera blancos, es todo muy blanco. Pero cuando abres, ¡ah! Ahí está la maravilla del color. Armarios pintados de dorado por dentro, el interior está pintado de dorado. Es que este punto no me puede gustar más. Estoy en las cierras y todo como muy neutro. Abres y está la alegría. Bueno, y aparte que su colección de ropa con todos sus colores es que luce muchísimo. Luce mucho, sí. Pero me gusta muchísimo esta dualidad, ¿no? De fuera muy neutro y por dentro como una explosión. Esto me gusta, ¿eh? Ya en lo personal también. En lo personal más incluso. Más aún. También me gusta mucho que tiene muchas piezas suyas, las vamos a ver sí. también en el baño, porque Ágata Ruiz de la Prada es casi, yo creo, tan conocida por la ropa como por sí. los complementos que hace. Recuerda que, bueno, había decorado incluso hoteles sí. y según... Hace cosas, a mí me encanta, azulejos, toallas, línea de baño, mira. Y además es que me parece una cosa como súper coherente contigo mismo, ¿no? Que tú, de verdad, o sea, de verdad te identifiques con tus diseños, que hay diseñadores que luego llevan un look bastante distinto al que diseñan ellos. En cambio, esto me parece una cosa como súper coherente. No, pues yo diseño estos elementos para casa, pues es que yo los tengo en mi casa. Yo diseño este tipo de ropas, es que yo voy vestida así. Y en eso, Ágata, la verdad, que ella, su personalidad, es un reflejo 100% de lo que ella diseña, de su trabajo como diseñadora. Que me ha hecho mucha gracia porque cuando va, tiene así apariciones públicas, era sí. como usa también esos vestidos imposibles de pasarela, pero la vemos en casa también con su ropa de sudadera y falda, pero también mía, ¿no? Mía más. Claro, es que no te la imaginas con la sudadera y del Decathlon, ¿verdad? No. Imagino llena de luz y de color. Y he dejado para el final una estancia que de verdad que es increíble. Vuelvo a destacar la importancia de la pintura y cómo nos ayuda a transformar los espacios. O sea, el despacho que antes usaba su marido, que era una estancia como muy clásica, de repente ella lo ha reinventado con pintura, pintando las paredes de madera, mira, esto vamos a verlo, pintando estas franjas verticales en amarillo y blanco, y vas a ver cómo ha cambiado, mira, es maravilloso, otra vez la chimenea de dorada, y vas a ver cómo era el espacio antes, y es que vas a quedarte alucinada. Es que mira, la iluminación es la misma, o sea, lleva la misma barra, la iluminación es la misma, pero la pintura ha hecho un cambio espectacular, o sea, es que a mí me fascina, te lo juro, es una estancia que ahora me fascina. Antes era un despacho clásico, aburrido, porque es verdad, a ver, sería muy interesante, una persona muy interesante, Pedro J, pero aburrido, aburrido, o sea, lo que transmitía era aburrimiento. Entonces, ella yo creo que estaba enjauladita en esa casa y ahora... ha dejado abrir ahí toda Ágata 100%. Ha dejado abrir todo y se ha salido incluso a la terraza, bueno, que también me encanta. Bueno, es que este ático con terraza en el centro del Madrid, o sea, me parece, vamos, o sea, lujo asiático. Yo me lo quedaba y no le cambiaba ni un colorcito. Luego, otra de las zonas que también me parece súper bonita es la escalera de servicio, que está pintada, mira, en rojo y rosa, que bueno, es que ya eso me parece como una barra incluso de bomberos, me encanta. O sea, es la escalera de servicio que va a dar a la cocina, que es la parte, también tengo que decir, más aburrida de toda la casa. La cocina se ve que la cocina un poco, pero claro, es que los muebles son de Bultaut, que tampoco es que es una firma a la que le vaya mucho el color, entonces para ser de esa firma bastante moderna, bastante de colores. Y luego lo que tiene ella son los electrodomésticos que ella ha diseñado para niñas electrodomésticos. Y bueno, y también tengo que decir que yo creo que Ágata no cocina mucho, porque eso también había dicho en el programa de Reverti, que ella no cocinaba, entonces yo creo que la cocina si tampoco... Sí, ya no pasó tanto por la cocina tampoco para que hecho mucho ya, interés. ¿No? Pero bueno, una casa fascinante, o sea, a mí me encanta, o sea, me encanta la alegría que transmite, y yo creo que es un reflejo del cambio que ha dado también ella como persona. O sea, la casa refleja el cambio que ha dado ella personalmente.
Pues acabamos así con esta foto de Agatha con sus dos hijos, que por cierto yo soy muy fan de Cosima, me encanta, parece absolutamente guapísima y con una personalidad increíblemente arrolladora y llena de colorido y de luz, que es esa nueva Agatha. ¿Cómo se pueden cambiar? Yo he aprendido, ¿cómo se pueden cambiar estancias? Completamente usando solo pintura, y que es muy importante que en tus nuevas etapas vitales, con rupturas o sin rupturas, pues también tu entorno haga un poco eco de cómo te sientes ahora. Tenemos que atrevernos un poco y lanzarnos, ¿no? Que somos así como de neutros y de repente vemos esto y nos fascina, pero siempre estamos como que, ay Dios, que luego y si me canso. Bueno, hombre, pero eso es pintura. Pues vamos a pintar nuestra vida también un poco. Y no sé cómo lo pintarán los colaboradores que vienen hoy a buscar looks en distintos actos sociales y en alfombras rojas, pero yo creo que hoy también van a dar mucho color a la siguiente mesa que viene. Comenzamos nuestro repaso habitual a los mejores looks que vemos en distintos actos sociales y también en alguna alfombra roja. Hoy con Serafín Rey, del Corte Inglés. ¿Qué tal? Muy bien, estupendo de estar otra vez aquí contigo. Bueno, encantada de que hayas vuelto, ¿eh? Yo me fastidia haber vuelto porque he vuelto de vacaciones, pero por estar aquí, encantado de acompañarte. Estás ahí centrando el tema. Yo sí. Te veo bien. Carmen Juiz, ¿qué tal? Muy bien. También encantada, ¿no? También encantada, yo siempre. Y encantadísima, aunque anda con mil cosas. Ana García de Minimu, ¿qué tal? Muy bien, Ana. Bueno, pues con ellos vamos a repasar actos y empezamos yéndonos a la Ciudad de la Cultura, porque allí se presentó hace unos días dos campeonatos del mundo de vela que van a llenar de regatistas la localidad de San Senso. Para presentarlo, ¿quién mejor que el rey emérito don Juan Carlos de Borbón, que esta vez vino acompañado de su hija la infanta doña Elena, que son grandes apasionados del mundo de la vela? Bueno, looks para todos los gustos, ¿no? Pues sí, hombre, yo lo que me ha agradado es ver a la infanta pues cambiando el look de peinado. No me vuelve loca de que se ha puesto, pero bueno, por lo menos la vemos que la trenza ya la ha abandonado, parece ser. Y lo que sí me gusta es que se ha atrevido con lo que viene de moda, ¿no? Que son los cuadros escoceses, que lleva un pantalón en cuadros escoceses y con el mostaza en la blusa, que también le da así un toque, que es un color fuerte, no es un color fácil y que da pues como luz, ¿no? Y le quedaba muy bien. Y eso sí, iba llena de pulseras y de gargantillas. Iba llenita. Bueno, accesorios que no falten, va a ser por accesorios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más os gustó, Serafín? Hombre, lo que gusta es que a pesar de ser un acto con mucho protocolo, sin embargo los looks eran desenfadados, tenían un aire un poco deportivo, sobre todo las chaquetas cruzadas, que como lleva como emblema el rey emérito, y nuestro presidente que iba como siempre impecable. Presidente impecable, el rey emérito es verdad, que es muy de chaqueta. Que de chaqueta cruzada, y veíamos así un look un poco marinero, una presentación sí. A las 12:30 de la mañana, pero había muchos detalles marineros. Sin ser un náutico, después de a lo mejor se iba a Sanjenjo, no lo sabemos. Probablemente. Bueno, a San Senso, ¿no? Que ahora se dice San Senso. San Senso. Pero seguramente después se iba para allí. Pero bueno, había, la verdad es que sí, los looks eran todos muy náuticos. Estaba también Lete, el ex secretario del deporte, que es uno de nuestros elegantes, con zapato de Ramón Conde en casa y que también nos gusta especialmente. Siempre va muy elegante, la verdad es que sí. Y bueno, se veía por ahí también un bolso muy atrevido en color pistacho. Había una señora también que llevaba una bufanda así como en print, también muy atrevida, ¿no? Y con unos colores fuertes, es decir, se veía un poquito de todo, sí. Nos faltaban un poco más de flores, ¿no, Ana? Sí, alguna hubiera estado bien, la verdad. Pero bueno, iban muy guapos. Todos muy guapos. Todos muy guapos. Bueno, pues también esta misma semana en Compostela, concretamente en la Fundación Didac, hubo una charla de moda, y quién mejor que Román Padín, profesor invitado en la Esdenga, para darla. A mí me sorprendió mucho, bueno, Román, que yo creo que coincidisteis más en tu época, ¿no? Que Serafín Reyes de los que están desde el principio del programa.
pero me sorprendió mucho que no había tantos looks como uno se espera de personas interesadas en principio en el mundo de la moda. Sí, era como, la verdad que eran unos looks, ¿no? Se veían cada uno con un estilo como muy personal, pero no era un estilo buscado como para un evento que hablas de moda, era lo que más cuando visionas las imágenes lo que más te llama la atención, porque siempre en este tipo de eventos pues hay quien intenta destacar un poco y que se vea pues que está en el mundo de la moda. Sí, sí. Claro, y se suelen ver todas las tendencias que hay en la temporada, y aquí era como todo muy neutro y muy gris, sí, oscuro, sí, sin más. Como destacar, a mí me gustan mucho los jerseys de cuello alto que lo llevaba Román, y bueno, veíamos un teja por ahí en Borja, pero bueno, no había colores que sobresaliesen. Ni... Mira que este año además que viene tantísimo el color y que, ¿no? Y la tendencia era un poco neutro, más bien. Me parecía un poco pues otro tipo de presentación, la verdad. Bueno, el look de Román Padín yo creo que era atemporal, era acertado, ¿no? No, sí. Y era acertado porque en realidad pues se llevaba mucho el cuello cisne debajo de americana con un toque sport, con el calzado, incluso con denim. Es decir, era acertado. Lo que sorprende un poco es, digamos, la imagen general parece que podía haberse sacado un poquito más de partido. No nos vinieron a visitar a nosotros. No pasaron por el corting. No. Tampoco había looks muy atrevidos, que es otra. A veces no van tan en tendencia, pero sí como con unos looks un poco más subidos de tono, por decirlo de alguna forma, más atrevidos, más arriesgados, con más diseño personal, y tampoco se veía... No sabemos el día que hacía... Esa ya no es excusa. Esa ya no es excusa. Pero bueno. Carmen Juiz, eso ya no es excusa. Yo es por darles así un motivo. Fue un día horrible porque os acordáis que ese día en el que volaba todo a golpe de martes, que ya bastante hacían con salir de casa, es verdad. Pero yo les hubiese perdonado más que hubiese catiuscas y demás que no que. A mí, más que nada, por decir, iban bien, iban mal, lo que me fue es que me causó sorpresa. O sea, pensé que iban a ser looks más arriesgados y veías pues como looks muy neutros, muy uniformes. Sí. Bueno, y es lo que me llamó ahora más que la tú atención. Describes un poco la situación, pues los vamos a disculpar. Los vamos a disculpar porque... No, claro, no, si yo no lo estoy poniendo falta. Veníamos todos de un verano muy prolongado y ahora es el momento de vestirse de invierno ya. O sea que ahora, nada. A partir de aquí, pistoleta de salida y todo el mundo. Pues hoy pasa por vez, pero vamos ya a renovar ese armario para poder empezar a meter en la lista a posibles elegantes del 2019. Pues vamos a darle color por lo menos a la sección, porque tenemos ya una alfombra roja. Días atrás se entregaron los premios 40 principales y es una alfombra que por lo menos tiene muchísimo color así de entrada. Yo creo que looks muy distintos, muy variopintos, casi todos procedentes del mundo de la música, que el artisteo es como que lo permite más. Y empezamos, ¿por qué empezamos? Con Dua Lipa, que pues llevamos Dua Lipa. Un mini vestido muy colorido, con una sandalia a juego, súper colorida. Y aunque aquí vemos otra imagen, es que sacó dos vestidos, sacó un Versace, que es el que estoy hablando yo, y sacó este mini vestido. Es mucho más bonito el Versace que llevaba, con una sandalia de haciendo juego con los colores, jugando con muchos colores. Aquí ya también, ella es muy partidaria de mini vestidos, y aquí ya un vestido un poquito más oso. Quizá de las menos atrevidas con este look, porque había looks muy atrevidos. Pero mira, se llevó el trofeo a casa. Sí, sí, que es lo importante. Ya una vez que te llevas premio, que es lo importante. Bueno, vimos también a Gonei, que es uno de los que elegí yo para hablar de él, porque, bueno, porque es que no sabría calificarlo. Que viene siendo, es más, lo he puesto de derecho y del revés, de frente y de espalda. Aquí lo vemos de espalda porque realmente es ponerle un traje, un accesorio tipo no sé qué. Es colgarte algo por colgártelo ya. Sí, es que ya es que... nosotros no lo mencionamos por lo horrible. Es que es horroroso. Es que son como unos huesos. Este es el o algo frente. Así. Sí, no sé, es una columna vertebral, ¿no? O algo así. Sí, yo creo que es una columna. Y lo del cuello, ¿no? Va atado aquí al cuello. Claro, porque va sujeto al cuello y sujeto a la cintura. Es horroroso. Entonces, claro,
ponte de espaldas esto, bueno, es muy raro. Le da para hacer un pataki, sí, es lo único bueno que tiene este traje, pero que me parece muy, es una forma de, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca al traje llevando un accesorio, pero que me parece muy sorprendente. Hoy voy de sorpresa. Yo creo que confunden, ¿no? Porque tú puedes ser original, pero llevar algo realmente que sea atractivo, ¿no? Que guste, ser original y atractivo pueden ir juntos. Algunos quieren ir originales y desatractivos, ¿no? Porque este iba horroroso, pero bueno. Sí, porque es guapo, pero con eso es como, no miro para otro lado, ¿sabes? Que... No, no, con eso miras. ¿Eh? Otra cosa pero es que para eso. Y le compres la idea. No la compro. Bueno, ¿qué más hemos visto en la pasarela? Pues hemos visto, por ejemplo, a Ana Mena, que iba así con un look muy rockero, motero, por llamarlo así de alguna manera, con las botas altas que están tan en tendencia. A mí la verdad que me gustó mucho, y el maquillaje que lleva, cómo lleva los ojos, las mechas y tal. Me parece que el estilismo al completo es muy acertado para el evento que es y que ya está muy, muy favorecida. Uh-huh. Sí, yo creo que... No estabas de acuerdo. No te convencí. Como... No, estaba tratando de ponerle un nombre, que es lo que hacemos nosotros siempre que vemos un look, pues tratamos de ponerle un nombre. Y yo creo que con esos diseños pues es un poquito como tal vez un poquito Armani, con tanto colorido. Sí. Y la parte de arriba, el detalle de las botas altas que se lleva mucho, es un look como muy rockero. Yo estaba pensando en el anterior, con el tema de la columna, que la verdad te quedaste que es, ahí, sí, me he quedado pillado. Lo vas a copiar. Pero no, está? Pero sin embargo aquí, por ejemplo, yo creo que sí es un evento como para arriesgar de verdad. Es decir, no es, es algo como musical, un poco transgresor, arrastran a mucha gente, sobre todo gente joven, y yo creo que está bien, hay que atreverse y romper. Bueno, esto lo traía puesto a veces, claro, a veces es un poco complicado, pero bueno. Está claro, yo no lo pondría ya, pero... Ni lo recomendaría. No, tampoco. Bueno, más cosas. Tampoco te compraba Ana Mena yo, ¿eh? No voy a discutir contigo esto, pero... No. Pues yo, como vamos por orden alfabético, yo me había fijado en Anne-Marie, no sé si lo he pronunciado bien, porque me parece que lleva un vestidazo rojo. Uh-huh. Y yo, para hacer mi clasificación, pues he intentado coger... dentro de lo que son cada tendencia de moda, el look que más me gustaba. Entonces he tratado de, luego iremos hablando, de un look más pues, con las transparencias, un look más rockero, y aquí lo que me gusta pues es, dentro de los vestidos largos, a mí pues me gusta mucho, porque aunque marca la figura, pero lo defiende muy bien. No lleva, que podía llevar un zapato, una sandalia todavía más exagerado, y sin embargo lo lleva como muy discretito, pero me gusta mucho. Uh-huh. Os ha dejado sin palabras. Sí, sin palabras. Lo he argumentado también. Sí. Ya no le podemos rebatir. Estamos totalmente de acuerdo. El rojo le ya queda sabemos muy bien. Que siempre nos gusta y aparte le queda bien. Sí, le queda muy bien. Es un vestido bonito. Bueno, ya hemos visto pasarelas en las que no nos gusta sin palabras. Bueno, sí, ahí os recuerdo. Os lo recuerdo, pero sí que es verdad que le quedaba muy bien. Y fíjate, sin ser, siempre tendemos a pensar esta chica es así, bastante curvilínea, y le queda muy bien porque le marca justo las curvas, ¿no? Bueno, pues yo voy a ir con dos, empiezo con las malas, con las que no me gustan, que una es Barei, y Barei, vamos, es que iba con un salto de cama, es decir, un salto de cama que a lo mejor pues para irte en un crucero hasta puede pasar, pero a mí me parece que no iba nada acertada. Barei, que además está embarazadísima, que bueno, que hoy en día no es un problema, quiero decir que hay mil... ¿Un problema para vestir? Claro. Sí, porque queda así un poco. Pero bueno, a mí no me gustó especialmente porque además, bueno, pues la transparencia, la flor, lencero, demasiado. No le, para mi gusto no le favorecía. Y la otra es la Beba Recha, que llevaba un mono en plata y dorado, que yo creo que tampoco acertó. No le asentaba o no le favorecía. A mí la combinación también del dorado y el plata no me gusta. Ay, a mí sí me gusta. O dorado. No me gusta este look para nada, pese a que yo soy muy de lentejuelas y muy de lamé. Sí, a mí me gusta el brilli-brilli. Y muy de brilli-brilli, como ya se vio en la primera sesión con Natalia. Y me gusta mucho la combinación, al contrario, que antes había así como este punto de que no podías llevar las dos cosas juntas, ¿no? Eran estas cosas así... tontas, y a mí me gusta el dorado este platado, no, pero este mono me parece un mono horroroso. Ni le queda bien, además flojo, mal, no sé, no
no le favorece. No se ve favorecida. No, no se ve favorecida. No sé yo si soy partidario también de la mezcla de plata y oro, incluso en los grillos que se lleva mucho el strass o la lentejuela, muchas veces se juega. Se juega con los dos. Con, sí, los dos, claro, con las dos tonalidades. Esta combinación, aquí, no le, vamos a ver, puede quedar bien otro vestido, pero en esta, tal como está o tal como lo lleva ella, a mí realmente no me gustó. Bueno, más looks. Yo quería hablar ahora de uno de mis favoritos, que es Brisa Fenoy, porque me encanta, porque hace un look como muy súper desenfadado, con el detalle, además, fíjate, si vemos la pose, me parece fantástica, porque marca incluso el detalle del calcetín, yo que soy súper forofo de los calcetines ahora mismo, ese ya hasta lo veo clásico, pero en ese look encaja perfecto, es un look como muy masculino, pero luego le da el rollete distinto con la deportiva y sobre todo con el súper abrigo Versailles enorme que la envuelve. Me gusta bueno, mucho. Brisa Fenoy, que era imposible que tú dijeses que no te gustaba, porque está haciendo, es una de las protagonistas de People in the House, ese vídeo que sale siempre en Instagram con esas historias que nos están contando para presentarlos, la moda joven del Corte Inglés. Pero ves, a mí, cómo iba vestida Brisa Fenoy, sí que me parece cuando tú dices, bueno, en un evento de este tipo, ¿cómo arriesgo, cómo dejo ver mi personalidad yendo totalmente distinta y con un look en el que puedo apostar? Pues me parece un ejemplo clarísimo de eso. Este sí, el esqueleto no. La columna vertebral la vamos a tener ahí, pero fichadísima. ¿Qué más nos gusta? Otro de mis favoritos, este sería el masculino, pues sería el de Dani Fernández, porque lleva pues un traje, pero le da un toque como muy personal. Yo creo que antes que Dani Fernández, este, Dani Fernández nos gusta, ¿no? Sí, sí, le da un toque como muy personal, se le ve la cadeneta, el uso de reloj, el botín, con el pantaloncito pues remangado, que se ve que no es una vuelta al uso, pues bueno, le da un toque, una manera de llevar un traje pues muy juvenil, uh-huh, muy desenfadado. Te lo compro. Bien. ¿Y qué os parece Dani Martín? Que es como, tú decías, bueno, yo que soy una fan de este look de total black en los chicos para este tipo de eventos, es que ya me acaba de cansando un poco, ¿no? Estamos ya huyendo del... Lleva chaqueta de smoking, ¿no? Me parece que sí. Es chaqueta smoking. Sí, lleva como una sola pa. Lleva como una sola pa. Sí, yo le veo con un vaquero. Tiene un look, si te fijas, es muy parecido al anterior, sin embargo, el otro pues está como más personal. Y este pues... Más desenfadado. Eso es. Es muy, muy suyo, yo es que me gusta mucho. Sí. Pero ¿sí? No exactamente como viste, pero... Como su música sí me encanta. Bueno, pues yo he elegido también para comentar a Dani Moreno, Tony Aguilar y Cristina Boca, porque me parecen unos looks que no sabría describir y dije, voy a ponerlos y que me digan ellos qué pintan estos tres lookazos. ¿Qué os parecieron a vosotros? Pues es que... Mira, son los presentadores, los elegí por eso. Hubo unos presentadores en el escenario, que eran ellos tres, pues desde cada luego uno con su look de este es mi rollo y mi punto, y luego David Broncano, que lo veremos después, que está con un punto muy David Broncano y totalmente distinto. A mí es que, a ver, me parecen imposibles los tres. Pues mira, yo lo que pienso es que... Si y el de ella muchísimo. Si se dejaron de asesorar, sí, que no se vuelvan a dejar asesorar por esa persona. Y si no se han dejado asesorar, que busquen a alguien que los asesore. Porque... Pero me parece muy curioso que es como muy rollo... Nosotros aquí siempre defendemos que vayas en una historia muy personal tuya, ¿no? Pero de verdad, o sea, Cristina con ese vestido, con esas medias y o sea... Que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Yo creo que algunos vienen con Halloween, arrastrando Halloween, entonces siguen con la misma moda, con porque es que si no, no tiene otra explicación. Bueno, pues me da mucha rabia, porque es muy guapa y no me gustó pero nada. Pero el vestido es que no favorece, ¿no? O sea, es como, está súper pasadísimo, ¿no? Además. Ok. Yo me estaba conteniendo un poco, pero sí, la verdad que es como que decepcionó un poquitín.
Bueno, y el otro presentador que había también por allí es David Brancano, que yo también lo quise recuperar un poco por el contrapunto de todos los que presentaban, pero también porque vuelve un poco a ese estilo de me llevo el traje, no me llevo corbata y me llevo la deportiva. Sí, muy personal, Miguel. A mí es de los pocos programas que veo por la noche. Que también me gusta. Que me gusta mucho esa historia que él se gasta. Y está eso muy personal. Los looks anteriores tal vez, yo no lo sé, lo desconozco, pero seguramente quieren un poco empaparse de lo que ellos representan, porque en realidad tanto Tony Aguilar como Dani Moreno, coño, pues son un referente dentro de la sí, música sí, nacional. Sí. Entonces yo entiendo que ellos quieren marcar su historia como arrastrando un público joven. Entonces, como yo ya soy más mayor, pues no lo acabo de entender. Muy bien contestado. Ahí has quedado muy elegante. Bueno, más looks para comentar. ¿Qué más os gustó? A mí me gustó, bueno, me gustó. Tampoco soy muy objetiva con esto. O sea, me gusta David Guetta, me gusta él. Os estáis dejando llevar mucho por vuestras pasiones. Y entonces, sí. lo voy a comentar. A ver, no tiene tampoco nada realmente... que digamos especial, ¿no? Pero bueno, va con su bomber de piel vuelta, que lleva los botines también a juego. Es un look muy normalito, pero sí, no sé si es porque me gusta a mí David Guetta, pero yo lo veo bien. No, yo también lo tenía marcado para comentar, porque aparte de que nos encanta, intentamos hacer algún movimiento así cuando suena su música ya sin saber ni nada, sí. pero es verdad que la historia que lleva con la bomber, que marca mucho, es un elemento súper rockero esa cazadora, y tal y como la viste con el look todo de negro, pues yo creo que está perfecto. Uh-huh. Es decir, sin llamar la atención, discreto, pero perfecto. Bueno, y ahora creo que viene David Bisbal con la voltereta, que bueno, es otro clásico. Porque siempre este tipo de eventos suele ir en ese estilo, ¿no? Americana, no varía mucho. Y la que no me gustó nada fue su mujer, que creo que aquí no se ve, que ya un mono plateado, el mono era precioso, pero yo creo que no le favorecía, con un escote en V, pero que no le favorecía. Y él, bueno, pues va un poco como siempre, no le veo... Oye, David Bisbal con la voltereta y sin calcetines, que hubo una sí. época que todos los chicos iban sin calcetines a los eventos. Y ahora ya se recuperan los calcetines, ¿no? Sí, eso está un poco pasado ya. Y sobre todo que lo de sin calcetines era más en verano, ¿no? La sí. diferencia es sobre todo. Ahora, a mí sí me gusta mucho ir sin calcetines, o bueno, más que con unos pinkies y que se vea el tobillo, porque te hace, pues ir, da la sensación de que vas como más desenfadado. Además, ahí no se te ven las arrugas ni nada, ¿no? Lo que pasa es que quizá queda un poco extraño, entre comillas, con ese rollo de smoking, con pajarita, con no sé qué, es como... Sí, ahora mismo sí, sobre todo porque lleva un pantalón como excesivamente tobillero, con lo cual enmarca todavía más. Uh-huh. O no sé si es la pose, que también puede ser. También puede ser. Y yo, pues, plumas... Las lleva Dulceida, entonces las comento. No me queda otra. A mí este vestido que lleva... tiene un corte simétrico arriba, un poquito raro, pero le sienta bien. O sea, la cosa es que le sienta bien. No es que me encante el vestido, a pesar de que lleve plumas y demás, pero la veo bien, la veo favorecida. No sé, me gustó, la verdad que me... Es raro, pero me gusta, no sé por qué. Ni yo misma lo entiendo. No lo sé. Para sí. decir, ni yo misma lo entiendo. ¿Qué opináis de Dulceida? Hombre, es un vestido en ante, es original. A mí me pasa un poco lo mismo que a Ana. No sé si me gusta o no me gusta. Son de esas cosas que te dejan... Yo creo que el color no me acaba de entrar. Porque es un rosa raro, no es ni un fucsia ni un rosa clarito. Es un rosa entre rosa y fucsia. No es feo, pero no me acaba tampoco de llenar. Pero bueno, bien. Bueno, lo pasáis por ver. Serafín, más looks. Pues para mí iba espectacular, pues Elena Foureira, que fue el look de las transparencias que más me gustaba. Es decir, yo creo que lo defendía perfecto, iba como muy sexy, pero... Pero fina. Eso, es con ese punto de pasarela.
Yo le veo ahí un tema que me da tal, que es el un punto chal. Carmen y yo ya nos miramos ya con chales. Ese punto chal. A mí lo del chal, yo es lo que, la semana ¿qué hacemos pasada? con los chales? Y ahora esta, yo el chal... Claro, no el chal es ya un accesorio difícil. Pues fíjate, yo en la fotografía le veo una pose adecuada, porque es verdad que es de lo más complicado, te lo echas por el hombro, lo tiras, lo enrollas, vamos, se ve de todo. Sin embargo, para la pose, pues lo tienes sencillo y da la sensación, yo creo que lo adorna casi como si fuera una cola del vestido, como un complemento muy adecuado. Lo que yo creo que no se debe hacer nunca es usar el chal como si fuera una bufanda, arroparte, cubrirte el cuello, porque entonces al final pierde el efecto de complemento. Bueno, pues yo he recuperado también para hablar aquí de Freddy Lace, como no, para un compostelano que es uno que tenemos en los 40 principales, que menos que hablar de Freddy Lace, con un look yo creo que muy personal, pero también un poco diferente a lo que suele llevar, de chaquetas y tal, atreviéndose con esa cazadora de estampada con las flores, bla, bla. Es una prenda como muy de moda, pero es verdad que da la sensación de que es un poco más femenino. Pero es una perfecto, como muy, muy rockera, yo creo que nos defiende muy bien. ¿Ves? Yo es otro ejemplo de un poco lo que decíamos, sin irte a la columna vertebral, defender un poco mi estilo, ser rompedor, ser arriesgado. Y seguir ahí, ¿no? En la línea. Y arriesgar, por ejemplo, no arriesgo mucho Irene Montala, pero a mí me gusta mucho el vestido. Es sobrio, es elegante, quizás a lo mejor este evento pues requiere a lo mejor unos looks un poco más atrevidos, pero este la veo elegante y la verdad muy sencilla, las mangas, el pelo. Yo creo que el vestido es precioso. El vestido es muy bonito, sí. Muy bonito. Yo también voto sí, que estamos yéndonos ya hay unos extraños y yo voto sí. Y Juana Costa, que creo que coincide a esto, es una de las que siempre va fenomenal. Fantástica. Bueno, a mí me gusta mucho siempre cómo va casi todas las galas. Creo que no hay ninguna en la que no me haya gustado. Pero ha sido atrevida, arriesgada, es diferente, ha combinado colores que cualquiera pensaría que era imposible de combinar, porque es un fucsia, un amarillo, un pantalón de cintura alta. A mí me parece que iba espectacular, maquillada y todo. A mí me gusta mucho siempre cómo va. Los pendientes geométricos también muy bonitos, me gusta bueno, mucho. Y luego que tiene otra cosa, ¿no? Juana Costa, que a lo mejor ella que está de alfombra roja con unos looks pues muy divinos y aquí va dejándose notar en la alfombra roja sin irte a ese extremo, ¿no? Pues mucho más desenfadado, pero a la vez muy... Pero a la vez muy elegante. Muy, muy elegante, sí. Muy fans de Juana Costa. ¿De quién más somos fans, Ana? De Julia Nakamatsu, ¿se dice así? Probablemente. Sí. Llámale Julia. Julia, nuestra amiga Julia. Nuestra amiga Julia con Melendi, que Melendi también sí. Total Black. Pero Julia también te gustó a ti. Sí, me gustó el traje tipo así pijama, tal. La verdad que tiene un estampado bonito. Y me gustó cómo lo combinó con el moño así tipo bailarina y demás. Quizás no me gusten mucho las sandalias. Eso sí. Bueno, es que las sandalias ya con plataforma... Es como ya no, ¿verdad? No, no sé. Era un toque más de verano. Sí, ¿no? Ahora lo que sí está genial es la historia pijamera, que es muy, muy de moda y a mí lo defendía perfecto. Bueno, y también... Leiva. Leiva nos gusta, Leiva nos lo gusta. Ponemos. Puede poner lo que quiera. Muy él, o sea, es que es su propio estilo y lo lleva así a donde vaya. Y... Es decir, pues calcetines de una manera, el pero pañuelo. Pero bueno, mira, de otra, la chaqueta con sí. El pañuelo, bueno, o sea, sí. Su sombrero. El sombrero que es parte de él y que también está bien. Ana, más, que van todos ya seguidos. Ya, todos para mí. Todos para ti. A mí me gustó mucho también, por ejemplo, Lidia Bosch, el abrigo de terciopelo, con esos adornos en las mangas, que creo que son como de piel o de pelito, algo así. La combinación también con esa camisa, con un toquecito lencero, el botín, no sé, todo en conjunto me gusta. Tiene así como un puntillo un poquito hippie a lo mejor, pero muy cuidado, ¿no? Porque al mezclar el terciopelo,
no sé, la verdad es, bueno, es muy ella también. Es verdad que viene mucho la... Yo no la veo nada ella, no, fíjate. No, yo no, tampoco. Ah, pues yo sí. Yo la veo muy... Es verdad que viene mucho la tendencia folky también este año, este punto de flecos que le pegarían un montón, ¿no? Y de mezclar el anti y tal. Pero fíjate, no la asocio tanto a ella, la veo así como más ocea yo. ¿No? No, yo sí la veo con un look muy de ir a un concierto. Más que de ir a entregar un premio, sí. Como le pasó a ella, no me gustó, que a mí me pareció muy curioso, porque yo, que estuve viendo la gala, entregó un premio con Vanessa Martín, que creo que luego también habléis de ella, y Vanessa Martín, que iba vestida de fiesta, te puede gustar más o menos, pero vestida de fiesta, ¿no? Y entonces veía a su lado a Lidia Bosch, que era como... No pega nada. Que dices, al fin un concierto, un sábado por la noche sales a cenar con los amigos, a tomar una cerveza, pero a mí tampoco me gustó, Lidia, ni me parece ella tampoco. Bueno, a mí sí me gustó, yo he dicho lo de concierto, pero me ha encantado. A mí no me gustó. Me gustó mucho cómo ibas. Me gustó, a ver, me gusta ese look, pero para otro tipo de evento, no para ese. Lo que es el look sí me gusta. Bueno, pues yo quise rescatar también para aquí a Miguel Bernardeu, que es el hijo de Ana Duato, y porque es el chico de moda y también creo que lleva un look que quizá pasó más desapercibido porque es así como un poco más de lo mismo, pero que lo encontré muy, muy bien. Y os he dejado sin palabras, me encanta cuando hablo y ya no me... ¿No? Nos has dado tantos datos que ya no estábamos asimilando. Sí, sin más. Y fue bastante buena, porque lo que me provocaba era ponerlo a él y luego a Cepeda, ¿no? Que era el que salía con Aitana. Es que ahora me sé todo lo de los triunfitos. Ahí hubiera sido mala. Y vamos a comparar y... Bueno, ¿qué más? Hablando de triunfitos, ¿no? Miriam, que lleva... A mí me gustó Miriam. Lleva un asimétrico de blazer con Brigi Brigi. Me pareció que iba muy adecuada para el evento que es, atrevido... Me gustó mucho cómo iba esta chica, sí que me gustó. No, sobre todo que tiene un conjunto así muy diva, ¿no? Con esa onda, al agua así de al medio agua, lado. Peinada, todo. Pero... Me gustó todo el conjunto de ella. También te lo compro, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Pues a mí me apetecía hablar de Pablo Alborán, porque va muy él, muy... Le puedes poner su música de fondo y va perfecto, con un traje... impecable, es verdad que la ha roto con el look todo negro, no se ve el zapato, pero es muy claro, pero es con una doble villa, me parece bien, no arriesgo nada, pero un poco como es su música, tranquilo y perfecto para el momento. Pues tranquilo y encantador, y que yo creo que le quedaba muy bien además, ¿no? que también muchas veces... Me gusta porque vamos un poco a que parece que en este tipo de pasarelas tenemos que destacar muchísimo por encima de todos y ya no sabemos qué ponernos, y sin embargo a veces con estos looks que son muy tuyo, que son muy correctos y tal, pues también destacas, ¿no? Yo también elegí a dos que destacan por otra cosa, que es dos diseñadores, María Escote y Palomo, que son indescriptibles, pues a que María Escote va con leopardo, que vamos, está en tendencia y más, pero es como imposible. ¿Por qué los diseñadores tienen este punto de bueno, voy de diseñador? No todos. Este tiene ese punto que no sé por qué hay que llamar la atención de estos esa manera. Dos tienen ese punto, estos dos, ¿no? Sí. Estos dos, desde luego. A mí como se pueden juntar y hacen un trío con el de la columna vertebral. Quedan ideales en la foto. Bueno, más cosas. A veces no tanto los lucazos, pero sí los pequeños detalles, ¿no, claro, Carmen? Claro. Exactamente. Como Raquel. Pues Raquel, fíjate, el vestido... Yo creo que no hay por dónde, Raquel Silva, no hay por dónde cogerlo, porque no hay manera, pero a mí los botines sí me gustan, y esta chica se conoce muy bien, y por ejemplo el peinado, el peinarse hacia atrás con el pelo tirante le favorece mucho, entonces yo me hubiera quedado con este look, con los botines y el peinado. Bueno, este look, que es, mira que es difícil, ¿eh? Esta raya al medio con el look tirante, a mí me parece una chica guapísima. Sí. Raquel Sánchez Silva, y fíjate, yo no soy nada fan de estos botines, los botines calcetín. A mí no me acaban de convencer, y los veo además como hasta difíciles
para combinar, lo cual es vamos mal este invierno, las que lo vemos así, vamos mal. Están bien combinados, a mí el vestido no me gusta, pero ella sí le gusta. Fíjate, pues yo voy al contrario que tú. Creo que está súper en tendencia, o sea, yo no diría que va mal, ni muchísimo menos, todo lo contrario, creo que va muy bien vestida y que va muy guapa. A mí el vestido me gusta más, sin embargo, yo esos botines, que creo que va genial, me gusta, voy a sufrir, ¿no? Sí, me gusta lo que sí, me gusta. No, no es necesario. Hay algo más. No, porque mira, vienen las camperas, que es una locura, y te metes una campera y ya está. Es el año de los botines y las botas, con lo cual tienes donde escoger. Yo soy muy de botas, de botas y de zuecos. Así, en líneas generales en mi vida, y descalza sobre todo. Zuecos y botas. Y sin embargo, fíjate, me cuesta este año, lo voy a decir, encontrar una bota que me haga tilín. Pues, hay inviernos que tengo muchísimas botas, que me compro mucha bota porque me encanta. Y sin embargo, este año, el año pasado ya me costó encontrar una bota que me gustase y este año voy por el mismo camino. No has mirado bien, porque hay una oferta en bota, que eso es algo... Sí que hay, este año hay mucha bota y muy bonita, y además en todos los sitios. ¿Y voy a verla antes o espero por el Black Friday? Antes. Antes ya. Porque... Vuelan. Sí. Falta un tiempo No, porque... ya falta un número, no te descuides. Vale. En el Black llevas el segundo par. Es que ya me has creado una ansiedad. No pretendía crear una ansiedad, pero no puedo mentir. Bueno, pues más. Rosalía, porque para mí ha sido la triunfadora de la noche, tanto en canción como en moda. Ya un Versace espectacular con unas sandalias vinilo, maquillada, es que me gustó todo, porque además el Versace, que apareció ese tipo de estampado en los años 80, es muy difícil, no es un estampado fácil. Y para mí iba ideal, para mí fue la mejor vestida y la en todo. Yo como no soy tanto ese estilo, no fue la mejor, pero reconozco que además se vuelven a llevar un montón los estampados de cadenas, o sea que bueno, está súper de moda, pero me parece complicado también. Yo creo que marca mucho su imagen, es decir, ahora mismo su música pues está arrasando y pues ella destaca un montón. Para mí es un look excesivamente marcado, pero estando donde está, perfecto. Serafín, pareja feliz, tú ya los coges a pares. A pares. Yo es que creí que se trataba de destacar los buenos, pero no. Bueno, es que yo vengo de guay y solo voy a hablar de lo que me gusta, ¿no? Y bueno, pues era Sofía Elar y Álvaro Soler. Me parece, bueno, una pareja para llevarte para casa. Sí, él va impecable, fin de año, como súper tranquilito, como es él también. Y ella me ha sorprendido porque también tiene una historia parecida. Cuando la ves, su modo de vestir es también como muy tranquilo. Y me ha sorprendido casi que se atreviese con la cazadora plata, pero que le rompe y que está muy bien. Más. Sé más bueno todavía. Más bueno. Sé más bueno. Es que este es mi favorito. Fíjate, imprimí aquí a Sofía Reyes, la llevo en primera plana porque está guapísima, parece espectacular. Bueno, pues, es un mini Sofía vestido Reyes, con escote, me parece que va guapísima. Me gusta hasta el mechoncito que le cuelga por delante de la cara. No te compro a Sofía Reyes. No. Me sorprende muchísimo que sea tu preferida. No sé si la vendería tampoco. Bueno, pues creo vamos creo que casi me quedo más con la Rosalía. Con la Rosalía, vamos con otra, la segunda. No. ¿Qué os parece Sofía Reyes, mojaros? Sofía Reyes. No quieren herirme. Es la super preferida de Serafín. A ver, a mí me gusta, pero tampoco se la compro que no me la venda. Quiero decir que si no me la quieres vender, no pasa nada, no quédatela. Pasa nada, yo compro otra. Bueno, venga, va. Bueno, yo voy con la segunda de la noche, que también me gustó muchísimo, que es Soraya, que iba espectacular con esas dos piezas en plata. Y que le queda de maravilla. Ella además el pelo tiene un pelo muy fino y lo lleva muy bien, un color de pelo ideal. Está guapísima, guapísima. No sé el zapato porque no se le ve, pero desde luego el conjunto iba ideal. Bueno, Soraya, que es guapa a rabiar,
pero guapa hasta decir basta. Yo creo que es una de las chicas más guapas que he entrevistado. Y yo creo que tiene un look espectacular. Yo estoy contigo. Sí. Se la compro más a Carmen. A ver a qué precio te la pongo. Coincidía también Ana, ¿no? Sí, a mí también me gustó mucho. La verdad que iba súper elegante y me gustó todo también. El bolsito dorado, la mezcla. Estaba muy guapa. Y de repente tenemos a... bueno, a las tres Marías. Me has dejado. Tenemos a las tres Marías, porque vamos... no hay por dónde cogerlas, porque además yo creo que tú puedes tener tu propio estilo y ser original y todo lo que queramos. Pero sobre todo cuando eres un grupo de música, pues ponte un poco de acuerdo, ¿no?, a la hora de combinar. Y es que... Oye, llevan las mismas sandalias, tampoco sí, sea hasta casi. Debieron de coger un 2x1 o el segundo par, la mitad de precio o algo así. Se pasaron por el corte, ¿no era esto? Del 2x1 o 3x1. Por ejemplo, el color no, es... No, eran las medias, hablábamos antes, en el zapato. Rosa no es nada favorecedor, el plata... Mira que el plata es bonito y no es nada favorecedor. Yo no sé si es el seito que tienen ellas, cómo se lo han puesto o qué, pero no están nada favorecidas. Bueno, así pues que... no quiero que acabemos esas así. Os las vendo. No quiero que acabemos así, quiero que acabemos con alguien que nos guste mucho y que, con la que coincidíamos Ana y yo, ¿no? Sí, la verdad que Vanessa Martín está, a mí me parece que va muy guapa. Yo no soy muy fan de los monos, pero este creo que es un mono, no lo sé cómo lleva el cinturón, pero me parece que sí que lo es. Me parece que es muy, no sé, le queda muy bien, el color es acertado, tiene el toquecito del brillo y luego ella pues va muy guapa, así como el flequillito, peinada, y eso me gusta mucho. Me falla un poco lo de taparlos, ¿sabes? Es tan largos hasta los pies, no sé, lo veo raro. A mí me gustó ese, además tiene un color que está en tendencia, que es el burdeos, y a mí me gustó, me parece que era muy guapa. A mí también me gusta además la mezcla que hace con el peinado, que lo comentabas tú, que coincidís sí, en las coletas, ¿no? Porque la coleta así alta con el flequillo le da un punto muy desenfadado para un look que a priori lo imaginas más como más sofisticado el peinado, y sin embargo ella le da un punto, yo creo que es muy juvenil, ¿no? Yo la veo muy guapa, ¿eh? A mí sí me gusta, sobre todo por eso, por el tema del color, que es rompedor, no hemos visto demasiado el granate, sobre enjenas, y sin embargo, ella, vamos, yo sí lo, o lo compro yo, sí. Oye, y esto de que lo que decía Ana, este, pero, ¿eres fan de que se vean los zapatos o de que este tipo de pantalones te cubra el calzado? Debe de cubrir el calzado, todo lo que sea un palazzo o incluso los vestidos columna, yo entiendo que debe de cubrir el calzado. Sobre todo aquí lo tenemos complicado por el tema de clima, porque siempre tenemos en cualquier evento, hay que salir al exterior y es muy difícil caminar, porque al final te acabas tropezando pisando pisando la prenda. Pero yo creo que ese tipo de pantalón en concreto lo debe de tapar. Pues tapado queda. Tapado queda. Pero a mí me hacen raro. O sea, no quiero decir que vaya a quedar bien que lleves ese pantalón por el tobillo, porque quedaría más raro todavía. Pero es algo que no me acaba de encajar a mí, de ese estilo de pantalón, por eso, por cómo acaba. Pero no es lo que dices, lo que pasa es complicado andar con un pantalón así, es muy complicado. Bueno, pues complicaciones a nosotras. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, darnos vuestras opiniones sobre estilismo. Y ahora tiempo para hablar de las revistas del corazón y de todos los personajes que aparecen en ellas. Pues toca repaso al mundo del corazón hoy con Laura Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con Rosa Portela, que vuelve por fin. La semana pasada nos dejó, pero hoy vuelve. Buenas noches, os dejé poquito, ¿eh? La próxima vez os dejo 5 semanas, a ver si me dan un proyecto más grande. Bueno, cuéntanos un poco, cuéntanos por qué no viniste la semana pasada. Bueno, no vine porque estuve rodando un corto con Paco Arasaz, y es un corto bueno que estaba bueno en Kino Galicia, que es una iniciativa así muy, muy chula que se hizo este año aquí por primera vez, que se lleva haciendo pues creo que 30 años en toda Europa, pero aquí en Galicia es el primer año que se hace y creo que se va a hacer pues más años, y que bueno, es una iniciativa para el mundo del cine en el que se presentan pues varios directores, varios guionistas, varios actores, varios productores. Entonces pues llega todo el mundo, ofrece
se ofrece unos a otros. Entonces llega un director y dice, pues yo necesito esa actriz y ese actor, y necesito un cámara y un no sé qué. Y el superdirector va y te elige a ti. Esto es como cuando eres pequeña. Bueno, me eligieron varias, pero yo es que fui un poco, poco lista ahí, porque me escogieron varios y él me escogió desde el primer momento y yo quería otro proyecto. Pues esto es como cuando estás en La Voz, por ejemplo, sí, ¿no? Pues que te eligen varios y tú eliges, a ver, ¿con cuál me quedo y tal? Y pues luego al final te puede el corazón, ¿no? Mira, a mí me pudo que él insistió mucho, porque si fuera por mi intuición me iba a otro lado. Y realmente me iba, ¿eh? Pero él venía detrás. Y decía, no, es que estos dos días va a rodar conmigo, entonces después sí puede rodar contigo, pero estos dos días va a estar conmigo. Porque lo tenía muy claro. Ella muy me dijo, estabas. No, lo tenía muy claro en cuanto a su personaje, que le daba muy bien el perfil y ni siquiera me hizo casting, porque otros, pues, hice algún papel, pero me hicieron un casting antes. Él ya no lo tenía claro, y entonces se lo agradezco muchísimo. Es como los grandes actores que ya no pasan por casting. No, se lo agradezco un montón porque además quedó súper contento con el proyecto. Yo contentísima con él y bueno, y ya veremos qué sale de ahí. Y más cosas juntos seguro, ¿no? Claro, claro, él me dijo que sí. Y yo me lo creo. Bueno, nuestra Rosa triunfando ahí en la gran pantalla. Por eso os digo que yo la próxima vez que falte, por lo menos dos semanas, uno más grande. Bueno, eso será buena señal. Eso es verdad, eso será buena señal. Claro. Rosa, ¿y cómo fue así un poco el rodaje de ese corto? Así, muy bien, pero muy cansado, porque fueron muchas horas y con frío, lloviendo, y quería hacerlo él en 48 horas porque él se iba y después tenía que editarlo, mandarlo y tal. Y entonces, pues, fueron muchas horas, pero muy divertido. A mí eso, como es una cosa que me gusta, pues me da igual, las horas no me... ¿Qué sacrificadas sois las actrices? No, no me importa, no, hay cosas, mira, a lo mejor me quejaba más cuando, en la primera etapa de mi vida artística, porque yo cuando era actriz de 19 a 30 años, pues sí que a lo mejor me quejaba más cuando... Pero después, como lo dejé durante tanto tiempo, y ahora al volver, pues lo tomas como con mucha más pasión. Es realmente sé que es lo que me gusta hacer y que me gusta, y entonces, pues, te pesa menos, ¿sabes? Yo creo que es así. Pues a Rosa la veremos en la gran pantalla y a lo mejor, quién sabe, compartiendo escena con Eugenia Martínez Irujo, que se está preparando también para ser actriz. Hombre, pues me encanta. ¿Qué cuentas? Me encantaría. Te encantaría. Que te llevase de fiesta con Narcisa. Me encantaría. Que sí, es la viva imagen de la felicidad. Que a mí me sorprendió mucho que se esté preparando para ser actriz. Hija, es una familia de artistas. Ya sabes que él también, desde que está tan relacionado con el mundo de la música, pues se lleva con el mundo de... Piensa que su madre... Te gusta poder hacer lo que te da la gana. Su madre hizo algún cambio. Su madre, no hizo algún cameo, su madre salió, no hizo cameo, pero sí la sacaron en alguna película. Bueno, y ella realmente hace de su madre. Culturalmente de artistas. De artistas siempre. Toreros, flamencos y actores. El arte. Eso, y escritores. Eso que te puedes permitir cuando no tienes que ir a la oficina. Efectivamente. Sí, pero bueno, debían de cautivar, porque ya ves que aquí Hemingway y todos los que venían no salían, ya ven aquí, claro. Se quedaban. Es verdad. Bueno, pues muchas noticias esta semana y portadas muy sorprendentes. Alguna, yo creo que es la gran noticia de esta semana, ha sido esa supuesta inminente divorcio de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, que ella ya desmintió, ¿no? Apareció en una portada, todo el mundo se hizo eco de eso y ya aparecieron dando informaciones otros medios de que lo había desmentido. Sí, ella lo desmintió. El abogado que tuvo con el caso no está bien. Pero Pilar Eira sigue, que es verdad. Yo también. Ella, a ver, yo al principio pensé que era verdad, por la imagen que hubo en el 80 cumpleaños de la reina, que ella estaba como muy incorporada a la familia, como diciendo borrón y cuenta nueva, que empezó una etapa. Por otro lado, me parece un momento extraño, pero como muy extraño para divorciarse. O sea, esperas hasta ahora para entrar en la cárcel, a lo mejor se dio cuenta que se estaba muy bien sola. Pero es que a lo mejor tampoco viene la cosa ahí. A lo mejor dijo, pues me voy a dar un tiempo. Una vez que entre en la cárcel, no lo voy a dejar. Voy a esperar, y enseguida, el tiempo breve, voy a esperar unos meses que esté en la cárcel ya instalado. Pues se tomó poco tiempo, después, porque ¿cuánto lleva? ¿Tres meses o cuánto lleva? Ya lleva, más. Sí, ¿no? Yo realmente, mira, yo tan pronto me lo dijeron esta mañana, ya dije, no me lo creo,
pero después ya sí me lo creí. No me lo creía, mira, yo la vi este verano y era la viva imagen de la depresión, pero de la depresión. La semana pasada, cuando apareció el cumpleaños de su madre, llega, y ya en otra cosa, que salía con... El cumpleaños de su madre estaba felicísima. Sí, y ya salía con su hermana... Le cambiaron la medicación y se libró de una gripe. Eso no es para estar contento. Yo pienso que a lo mejor era algo que le venía atormentando desde hacía un tiempo y que no se atrevía a dar el primer paso, pero yo también os digo que Pilar Eyre no lanza semejantes... Es extraño. Es que además, ¿no? Es que nos va informando en muchas cosas. Dice que incluso está buscando un piso en Madrid. Dice que incluso... Bueno, habló... pero eso puede ser igualmente, quiero decir. Él sí. Está en la cárcel, su familia, la familia de sí, bueno, eso está sí. Aquí, puede sí. Venirse a vivir aquí igualmente. Sí, bueno, pero bueno, que tiene información de primera mano, sí, porque también dice que ya matriculó a los hijos en la Alianza Francesa para el año que viene, pero bueno, puede ser... Para que estén bueno, lo iremos viendo poco a poco. Sí. Lo iremos viendo. Otra gran noticia de esta semana es Ana Boyer, que está embarazada de 3 meses, y Fernando Verdasco y feliz de esa futura llegada de bebé. Todavía no se le nota nada y yo estoy deseando ver las declaraciones de Tamara. Yo estoy deseando ver este niño. Y de la además, Yaya. Pero este niño, desde luego que feliz. Me imagino, la Yaya estará feliz porque este niño le toca más. Me imagino que los que tiene allí sí, en Conética. Bueno, o ahora sea. Como no para de viajar, igual tampoco es que lo vea mucho, porque creo que viajan y lo bueno, que viaja eso sí, ella. Eso también es cierto. Coinciden bueno, menos. Pero bueno, más que a los otros dos, seguro sí, que los ve. Y a lo mejor se los deja incluso en Villa. A lo mejor se los deja en algún, ¿no? Hombre, algún... pues claro. O se los no, deja hombre, Tamara. Sí, además ella está muy contenta con sus nietos, o sea, que ya está. Sí, hombre, sí. Lo que no cabe duda es que Isabel Preisler, los niños le encantaron siempre. De hecho... Sí, que siempre le decían además a Julio José le decía que a ver cuando tenía un niño que le está insistiendo sí, hija, ahí. Sí, sí, o sea, que siempre, ella, siempre le gustan y los y niños. Esta niña, como va a ser más cercana, a ella va a estar más cercana. Sí, nosotros sí. Viven. Después de bueno. Todo, ella siempre tuvo una relación distinta con sus dos niñas pequeñas que con los niños. Entre que los otros los mandó para Miami. Los otros con el rollo, claro, es que los otros como fue con el... Bueno, eso lo contó Julio José en una de las cenas sí. Las que dio, que era porque habían secuestrado a su abuelo y entonces sí. Decidieron sus padres... Que aquí estaba, que corrían peligro, porque si habían secuestrado a su abuelo, imagínate que secuestren a un niño, y que estaban más cómodos en Miami, y que su madre, con todo el dolor del corazón, los dejó ir. Que yo sí me creo que fue con dolor de corazón, porque yo creo que su madre... Bueno, y después de todos, pese a que tiene varios hijos de padres distintos, ellos sí se ven piños, sí, te pueden ver sí. Poco, pero sí que tienen ese vínculo, de familia, sí. De hermanos... Yo de... creo que sí, y sí, yo sí, creo sí, que ella se lo fomenta mucho. Por ejemplo, ¿eh? Tamara, que no convivió con Julio José, sin embargo, sí, llevan muy bien y tienen muchas relaciones. Sí. Y las madres unen mucho. Y va a los conciertos, y claro, fan. Del hermano, claro. Sí, conciertos, claro. Fan. Bueno, y más desmentidos esta semana porque queríamos ennoviar a Isabel Pantoja, pero dice que Nanay de la China, que se ha metido la pata y que ella no está con el Tato. Bueno. Bueno, no se sabe, a ver, el Tato ya lo encontró allí trabajando y ya... Pero no tiene necesidad de salir de casa. Que tío Agustín no le gusta nada, que tuvo problemas con la justicia. Hija, también Agustín es un mete... Tampoco le gusta a nadie, no le gusta a nadie no, para Agustín. Pues, es una agonía. Es que es una agonía. La Pantoja, cuando se libere de Agustín, le va a cambiar la vida. Le cambia la vida, pero mira, con lo bien que estaba ella ahora, porque dice que ahora tiene... agorafobia, ¿no? ¿Y qué tal que dice que si sale a la calle? Es que siempre... Por eso, pero ya lo encuentra. Ahora ya tiene todo dentro de su propia no finca, de su propio territorio, y tiene a Agustín. Pues ja, que eche a Agustín, que es mejor que largue a Agustín y que se quede Agustito. Agustito sin Agustín. Agustito y además Cantora no es suficientemente grande para que Agustín no lo vea y le deje en paz. No sé. Pero bueno, yo reconozco que es de estos clanes familiares que a mí cada vez me gusta más para hablar de ellos. Hombre, porque es dan que no, mucha es noticia. Que, es que no hay... Con Chabelita. Es que ya nos llena un programa semana sí, semana también. Chabelita no gana para disgustos con los novios. Chabelita que me ha encantado porque le ha echado una bronca en un programa en directo a Omar, que parece ser que volvió a dormir con él. Y entonces... Pero que no hicieron nada, Ana. Ah, pero. Pero la intención igual ya, estaba pero, ahí, ¿no? Pero él fue pero muy malo porque fue a la máquina, fue a hacerse un polígrafo y soltó la mayor, hija, hombre, dijo que habían tenido relaciones en Cantora y ella eso por ahí no pasa.
Y él dijo, yo dije que no. Pero claro, para que saliera que mentía. No, o sea, él se enfadó porque no, por haber aceptado. Claro, es que antes le dicen que preguntas aceptas y él aceptó todas porque él es muy culebro. Y realmente... Pero bueno, ahí sí le fue que le salió a la palestra. Bizcochito, mi sevillana, mi bebé y Anne. Y entonces... Vamos. Y te rondaré, Morena, las que quedan por todos lados. Que tienen ya el programa lleno. Quiero conocer a Bizcochito. Durante 4 semanas, porque van a entrevistar a las 4, seguro que van allí a contar sus experiencias. Eso sin hablar de Techi, que está ahí a ver qué... A ver qué cae. No se sabe nada de Techi últimamente. Techi está esperando a ver con quién se lía ahora Chabelita para ir a por él. Techi dice no va al programa nunca al... ¿La tienen vetada? No la tienen vetada, pero ella dice que la tiene vetada Chabelita. Chabelita dijo, yo no soy nadie en Telecinco para vetar a nadie, ni no a creo, ella, ni a nadie. No creo que Chabelita haga eso. Chabelita no da igual. Chabelita se defiende bien. Yo creo que es una chica que mantiene así un perfil bajo en los platós y tales, comedida, encaja bien las bromas. Sí. Sabe porque, defenderse muy bien. Pero quizá porque encaja muy bien las bromas y las críticas, no la ves nunca alterada ni tal, y creo que es una chica que resulta bien, que te cae bien. Dices, bueno, está loca, pero mira tú con quién anda, con quién sale, pero está niña... Pero lo haces con, con empatía. Y mira, tiene un carácter, además que yo te digo... Da muy buenas entrevistas. Además. Yo te digo que cada vez, a mí cada vez me gusta más, porque además... va soltando todo, porque va diciendo no voy a hablar de esto, no voy a hablar, pero al final acaba contando todo, porque cuenta de su madre, lo que le dijo. Pero lo cuenta con naturalidad. El otro día hasta la imitó, dijo, y me dijo, ay. Pero ¿cómo, por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con Mila? ¿Cómo se te ocurre volver con ese? ¡Ay! Y ella que tiene las manitas así. Pues graciosísima. Y la verdad es que es graciosa. Cada vez que habla, pues suelta titulares. Suelta titulares, pero es una chica que es lo que natural, dices tú. Tiene un carácter que no se altera, no la ves discutiendo como las otras. Que... No. Entonces, es comedida, no pero es lercha. Y ella siempre suelta... al final, algo que tiene toda la razón, que es muy gracioso, dice, es que yo tengo 22 años, y tengo... Bueno, ya va a cumplir 23. Bueno, claro, 23. Pero son muy pocos años que... Bueno, que parece, por cierto, que ha perdonado a Dulce y ha vuelto ya a tener relación con ella. Uy, eso a ver si después... Y no, eso no sé yo... Porque aquí una sube y entonces la madre baja. Sí, eso está claro, que eso es incompatible absolutamente. Y ella dijo, yo quiero a Dulce siempre que no hable mal de mi madre, pero bueno, aunque no hable mal de tu madre, Dulce estuvo muchos años callada y sin embargo tampoco la... A mí lo que me hizo gracia fue el otro día que le pidió, fue al programa de Ana Rosa Quintana y le pregunta, bueno, entonces, ¿qué me aconsejáis? ¿Que siga con Omar, que vaya con Omar o que no? Y todos, que lo dejes, que es un tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ella pide el consejo, pero no les va a hacer ni caso. Nada, no, ¿qué va a hacer sí, caso? Sí, creéis, la pobre desesperada, pero sí. Pero a ver, ahora estoy bien, ¿qué hora? ¿Para qué preguntas? Bueno, cuidado que va a volver a entrar... En la casa a celebrar su cumpleaños, y además le van a dejar tener una conversación... a solas con Asraf, que eso sí que es rizar el rizo del programa, ¿no? Sí. O sea, eso es rizar el rizo de la audiencia, porque ya, mira, yo creo que es, no sé, ya la mandan allí a lo que la mandan. El otro fuera ya como un culebro también, que se le dijo, es que ¿cómo vas? Porque el otro cree que es de su posesión. Y entonces, bueno, porque sí, los andaluces son así como... Muy, pero no es andaluz, Omar. No. Yo pensé que era andaluz, no sé. Es un barrio madrileño. Ah, sí, bueno, pues no sé. Pues un barrio madrileño que ahora no me sale el nombre, pero tiene un nombre bastante gracioso. Lo que pasa es que... Pero no sé, me parecía así tan machista, tan que me parecía así como del sur. Eso te ha quedado, ese machismo. Eso esto te está quedando muy fatal. Mal. Lo siento. Eso te está quedando... Matiza. No puedo matizarlo. En el sur matiza. Hay de todo. No, me cago en todas partes. Y además, como hay tantas provincias, me cago en todo. No, a ver. Y hay mucho sur, desde Madrid para abajo. Machistas los hay en todas partes, pero la verdad es que. Bueno, pues no sigo. No sigue. Que igual tienen fama. Porque no lo voy a quitar, ¿eh? Este es madrileño, pero es bien machista. Bueno, mira, lo que es Chabelita es una máquina de fabricar dinero. Porque aquí a todos los que se ponen a su lado están viviendo... Les arregla unos cuantos meses de alquiler. Este presume muchísimo de que es el único que ya tenía trabajo, que sus otros novios no tenían ni oficio ni beneficio, pero él tiene de todo porque canta, es cantante. Y que no se aprovechaba de ella y ya se hizo un deluxe.
Porque además no es DJ, es cantante, dice. Sí, canta, canta. Quería oírlo yo cantar. En fin, canta, el que sí es cantante y con él vamos a acabar es con Bustamante. Uy, eso es lo, ese sí que canta. Ese sí que canta y tal. Lo más gracioso es ahora a ver cómo gestiona estas declaraciones, porque Ares, que era uno de los temas que nos quedó la semana pasada de Isidro, pues estuvieron así. Que yo no estuve aquí, pero lo leí, me informé muy bien. Claro, el día decía que habían tenido una relación, el que solo fue un aquí te veo, aquí te vuelvo a ver. Sí. Y ahora sale Paula Echevarría en plan... ¿Qué me vas a contar? No me importa nada la vida amorosa de Busta. Normal. Normal. Muy bien. Normal, bueno, coherente, normal. Genial, que va a importar. Y Ares también, Ares, a estas alturas, no nos importa tampoco ya nada. No, Ares está claro que necesitaba dinero, estaba más enamorada que él, porque ella cuenta la relación como si nos queríamos mucho y tal, pero evidentemente él no. Primero, porque si te quiere mucho, no te esconde. No, exactamente, no, no te oculta. Claro, no te oculta. Y segundo, bueno, pues que para ella significó una cosa y para él otra, y ya está. Sin más. Añadades tiempo. Sí. Bueno, pues la próxima semana hablaremos de muchísimos más temas y vamos a ver cómo se van resolviendo estos que no tenemos tan claro. Eso sobre todo. Vamos a verlo.